Danzas y explosivos, Gómez Gómez presenta. Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a Radio OVNI. Para los que saben, mirar al cielo con José Salazar y el Dr. Huxon a las 10:21 de un jueves 18 de agosto. Por primera vez en jueves, Radio OVNI en su emisión semanal con un tema increíble el día de hoy, no sin antes saludar al equipo que me acompaña. Buenas noches, señor Huxon, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? A ver, ¿cómo? ¿Me escucho bajito, no? ¿Estás bajito, güey? Súbanme al doc. A ver ahí. Nada más haciendo la aclaración, no es la primera vez que transmitimos en jueves. Yo creo que un poquito más, ¿no? Si no, me pongo aquí así, como le hace... ¡La voz dorada! La voz dorada, andale. Exactamente. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Un gusto estar acá con mi colega, la voz dorada. Hola. Y el señor Betito en los controles, muchas gracias. ¿Qué hubo? Y pues también antes que nada a toda la gente que anda por acá en el chat, a todos los que van llegando, gracias por habernos aguantado hasta hoy, chavos, jueves 18 de agosto, es un gusto estar con ustedes. Sí, como dijo el señor José, Salazar, la voz dorada, vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Exactamente, Jacobo Greenberg. Y muchas cosas que rodean al señor, a la leyenda, al mito. Nos acompaña también en el estudio Betito en los controles. Ya sé que ya te pusiste, Betito, pero... Ah, caray, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pero yo quiero saber... Es más, saluda a tu audiencia, Beto, por favor. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Tiene mucho que no lo digo, pero pues los amigos de Betito, ¿no? Los amigos de Betito, güey. Y mira, aprovechando, Jesús Olivas acaba de donar $9.99. ¡Vale! ¡Jesús Olivas! No. El salvador de Radio OVNI, quizá, no lo sabemos. El Mesías, puede ser. Y fíjense, amigos, que Radio OVNI se acaba de convertir en el programa que desafía con éxito la segunda ley de la termodinámica. Así es, Radio OVNI se mueve entre dimensiones solo para ti. Estamos siendo sintonizados en muchos lados. Están pasando cosas allá afuera. ¿Qué se esconde atrás de las nubes? Pie Grande regresó. Pregúntenle a las autoridades de Pensilvania. Ha habido avistamientos y están urgiendo a la gente no tomar fotos. Deja tu celular y corre si ves a Pie Grande. Próximamente un reportaje seguramente de Netza Ídolo, cosa que vamos a tener al rato. Vamos a tener desde muchas cosas. Desde Pensilvania, ¿no? Allá en la Nápoles. fíjate que muchas cosas están pasando alrededor de la conciencia, güey, alrededor de estos cambios energéticos que estamos viviendo en estas épocas, Dr. Huxon. Y para darle un poco de continuidad al episodio pasado, si no lo han visto pueden ir a verlo o escucharlo en Spotify, se llama La Meditación. Platicamos en ese episodio sobre... ¡Ay, Betito, andas de artista, papá! ¡Ah, pues la pizarra, güey! ¿Qué dice ahí? Jesús Olivas. Olivas, gracias por tu donación, ¿verdad? Amigo. Eres bello. Si te tuviera enfrente, te haría un piropo y te besaría en los labios. Es importante, es importante.
importante. ¿Lo cromarías? Lo cromaría un poquito, güey. Un poquito de cromo. Como yo lo hacía antes con el señor Marcos Toscano. ¿Dónde estás, Marcos? Tu gallo. Ya no hemos tenido ninguna donación tuya, perro. A andar trabajando. Tu gallo. Sí, mi gallo, efectivamente. Pero qué tal, ¿cómo se llamaba el vato que Huxon se quería madrear, Beto? Al Palafox. Ah, el Palafox. ¿Qué tal, güey? Ya, chiste viejo. Es muy 2020 ese, ese chiste. Todo es parte de la historia y del universo de Radio OVNI. Lo escuchaste bien, el programa que desafía con éxito la segunda ley de la termodinámica. Por aquí nos dicen que prendamos la lámpara, ¿no está prendida? Te ves muy oscuro, amigo. ¿Sí? ¿Por qué te ves así? No, yo me veo bien. Estás pálido. Y eso que traigo los lentes, mira. Míralo. Espero hayan captado ese momento y lo hayan tomado screenshot a los ojos cansados y quizá alterados del señor doctor. Míralo. Ahí sí son cansados. ¿Por qué no está prendida la lámpara? ¿Qué lámpara? La del agua. ¿No que la habías prendido, güey? Yo la prendí. ¿Está prendida? Está prendida. ¿Qué pedo? ¿Ya no tenemos el abonón? Amigos. Ah, se está calentando, amigos. Ahorita se prende. Ahorita empieza la lava a fluir. No nos espante, señor doctor. No nos espante, audiencia. No nos espanten, amigos de Beto. No. Caramba. Para todos los que van llegando, amigos, son las 10:26 y les tengo una sorpresa. Algo que tengo que mencionar de una vez. Hoy va a haber todo tipo de promociones. Se te va a caer la verga. No. Hablo en serio, amigos. Va a haber una dinámica de Nope. ¿Saben qué es Nope? La nueva película de Jordan Peele. La película que hemos estado esperando sobre el tema extraterrestre. 5 pases dobles para nuestros oyentes en Ciudad de México. Eso quiere decir que son 5 llamadas las que vamos a aceptar de ustedes en Ciudad de México. Las vamos a filtrar y nos van a responder lo más rápido que puedan. Lo que les vamos a preguntar. Esa va a ser la línea caliente el día de hoy. Queremos agradecer mucho a nuestros amigos de Universal Premiers. Muchas gracias por invitar a la audiencia a ver Nope, una película que va muy ligada al tema de este programa y que seguramente, además del especial que vamos a tener en la semana de estreno, aparte de eso, siento que es una película que muchas veces, señor Dr. Huxon, vamos a sacar al tema. Sí. Siento que claro, va a ser una película que revoluciona el cine de ovnis, güey. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Más porque siento que se tratan temas que no se han tratado antes. Otro enfoque, ¿no, güey? Sí, exacto. Que no hemos visto antes. Para que ustedes, lo sepan, el señor Huxon y el señor Betito ya han visto Nope. Universal Premiers los invitó a ver, antes que nadie, en todo México, en toda Latinoamérica, esa película. Yo no pude estar, tuve que andar de rockero, pero estos señores ya la vieron y no me han dicho una palabra porque saben que me los vergueo, saben cómo van a acabar tirados en la calle, ¿no? Entonces, son noticias muy interesantes. Participen al rato. Pendientes a la pregunta para que se lleven esta premier donde probablemente convivamos, probablemente ahí nos topemos, probablemente la veamos juntos por primera vez, ustedes y yo, la voz dorada, gracias Universal Premiers. Y otra cosa, amigos, se encontró un lote de playeras antiguas, también vamos a hablar de eso más adelante. Llegaron, ¿no? Así como que se abrió un portal y literalmente salió el video de Dimensiones en este canal y no sé qué está pasando, por eso decimos que rompemos la segunda ley de la termodinámica con éxito. Se abrió un portal y al parecer pasó algo, no es broma. Al rato les hago el comercialito, pero ¿de qué chingados venimos a hablar hoy y cómo se llama el video, señor doctor? Greenberg, como ya lo vieron en el título, desde ahorita ya está el título puesto. Pues, justamente pues hablar de este pues científico mexicano que ya lleva unos años siendo pues tendencia, ¿no? Una moda. Y vamos a hablar de él en aspectos que, o sea, no les vamos a decir lo que ya saben o lo que pueden encontrar en cualquier blog o canal de YouTube, güey. O sea, les vamos a tratar de dar un enfoque de gente que no es científica. Yo no soy científico, hijo de tu puta madre. Y ese va a ser el argumento del día de hoy, güey. Tratar a Jacobo Greenberg desde el aspecto de Radio OVNI, güey, de nuestra audiencia, güey, quién es para nosotros, qué significa para nosotros. De lo que nos gusta hablar, ¿no? Sí. No vamos a hablar de sus teorías, no vamos a hablar tanto de... Bueno, vamos a ver qué pasa, güey. Porque es importante explicar cómo va ligado Greenberg o Jacobo Greenberg, que es un nombre que seguramente ustedes han escuchado mucho los últimos años, como dice el señor doctor, los últimos 2 años.
O tres o cuatro, güey. Porque fue muy reciente el caso Greenberg. Fue en los 90s, güey. 80s, todo su... Bueno, en los 90s fue su momento más alto, yo creo. 94 fue cuando exactamente desapareció. Exactamente. Y va muy ligado con el tema de la meditación que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué digo ligado? Porque la semana pasada, si ustedes ponen atención al capítulo de la meditación, se toca el tema de la... De la manera en la que los egipcios hicieron las pirámides con la mente, güey. De cómo volaron esos bloques de toneladas, güey. Y cómo alguien en la sociedad actual no podría creerlo, güey. Sí, la capacidad mental, ¿no? Que tiene hasta cierto punto el ser humano, ¿no? Para transformar su entorno y su realidad, ¿no? Entonces, va muy ligado con el tema. Nada más que hoy ya no vamos a hablar tanto de la meditación y del método, sino de gente que realmente ha estado ahí mientras se manipula. Una cosa excepcional, señores, que lastimosamente en este país se abarata mucho con la palabra chamanismo, güey. Con, ¿qué digo? Sí es, güey. Con este mover fuerzas, güey, sobrenaturales, güey. No sobrenaturales, güey. Paraquinésicas, güey. Vamos a hablar mucho de todo esto ahorita. Pero es muy interesante, amigos. Les pido que se queden conectados a Radio OVNI. Son las 10:31 de un jueves 18 de agosto. Gracias por acompañarnos. Y empezamos con el tema. Señor doctor, ¿usted sabe quién es, quién fue, quién será Jacobo Greenberg? Sí, pues ya lo había dicho ahorita, científico mexicano, justamente egresado de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y fíjate que a mí me da mucha curiosidad y me sorprende mucho el saber cómo hay tantas cosas que envuelven a nuestro país en torno a toda esta cosa, como lo dijiste ahorita, como chamánica, de referentes, que Jacobo Greenberg es un referente de... Por ahí le decían que era el Einstein de... ¿Cuál era? El Einstein de la conciencia. Pero incluso Einstein se equivocaba, güey. Ajá. No estoy diciendo que el señor hubiera estado equivocado. Sí. Pero englobarlo así se me hace que le queda chico. ¿Sabes con quién lo comparan mucho, güey? Con Tesla, güey. Nah, Nikola Tesla, güey. Pero pues Tesla era más inventor. No en su trabajo. En lo que estaban... En la forma de percibir. Los dos estudiaban el campo cuántico, güey. Tesla era mucho más... era mucho más físico con sus experimentos, güey. Pero no por eso, güey. Sino por el mito que rodea a Jacobo Greenberg, que es su desaparición. Sí. A manos de... Y ahí entra esta relación con Tesla, güey. Sí. Entonces... Vamos a empezar diciendo en este programa que Jacobo Greenberg es famoso en la cultura popular y está de moda, por así decirlo, gracias a cómo desapareció, que es lo que lo hace un puto mito, una leyenda, que lastimosamente puedes mezclar con el terror, con el miedo, güey, con la suposición, güey. Que lastimosamente tienes que ver a puto Jordi Rosado y Marta Higareda tocando un nombre como el de Jacobo Greenberg, güey. O sea, imagínate en qué puta dimensión estamos, güey, para que eso puto pase, güey. O sea, qué sucio y qué jodido que por la desaparición de un hombre se haga un mito y una leyenda alimentada por el morbo. Sí. Y eso opaca el trabajo del señor. Sí. Eso es muy importante. Reconocer que no te sabes el nombre de otro puto científico, hijo de zorra. Nada más te sabes ese... Porque lo viste en un pedo de misterio, de Dross, de putas leyendas legendarias, un pedo de Jordi Rosado, de pura basura. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué desapareció? Ajá, ¿qué hicieron? El morbo te hizo conocer el nombre de Jacobo Greenberg. Y no digas que no, porque hasta puto History Channel se ha aprovechado de ese morbo haciendo documentales que se llama La Desaparición de Jacobo Greenberg. En vez de que se llame La Teoría, La Tesis de Jacobo Greenberg, La Teoría de la Realidad, la Teoría de la Sinergia de Jacobo Greenberg. A ver, ¿por qué agarras y te ensañas como puta araña del morbo? Por clics, güey, por likes, güey, por views, güey. No nos hagamos pendejos. Y eso es lo que tiene el nombre de Jacobo Greenberg resonando, güey, en la gente. Más que su trabajo. Que no digo que sea un 50-50, güey. Digo, gracias a Cristo, güey, mucha de esta gente que conoció por morbo a Jacobo Greenberg ya sabe de la teoría de la sinergia. Sí, se expandieron, ¿no?, un poquito más allá de su conocimiento acerca de la conciencia, si lo quieres ver así. Exacto. Y para que ustedes lo sepan, amigos, Jacobo Greenberg no solo era un científico, no, señores. Era un parapsicólogo, güey. Era un hombre que estudiaba la psicoquinesia, señores.
Y no solo eso, güey, estudió chamanismo, como lo dije vulgarmente al principio del programa, güey. Y o sea, ¿chamanismo consideras que es una palabra vulgar? Ahorita vamos a hablar de eso, güey. Okay. Ahorita vamos a redefinir. Pero también aparte de esas cosas, güey, de ser eso, fue maestro, fue tiene doctorados, güey. Fue autor de muchos libros, güey. Que sus libros son otro tema que me gustaría tocar del señor. Porque fíjense ustedes que el señor era un científico. Pero nunca fue un científico reconocido, güey. Hay muchos científicos de su, ¿cómo se dice, güey? Contemporáneos, güey, del señor, que llegaron más lejos con sus, no teorías, güey, con sus, digamos, experimentos, güey, que no eran físicos, eran, ¿cómo se dice, güey? Cuando no es, olvídenlo. Lo que quiero decir, a lo que quiero llegar con esto es que Jacobo Grinberg, güey, era muchas cosas. Era físico, güey. Entendía el mundo de una manera muy mental. Uh-huh. Era un cabrón muy aterrizado a la lógica, güey. Sí. Y a su lado también, pues, científico, ¿no? Que siempre, güey. Respaldado por las leyes de la física, por el método científico, güey. Uh-huh. Un güey que respaldó... Bueno, es que con el método científico, pues, puedes respaldar todo acá en la materia. Sí. Entonces, el vato, güey, era ese cabrón, güey. Era una verga uh-huh. para pinche... usar la lógica. Sí. ¿Qué pasa cuando sacas a un científico de la lógica, güey? Y no se desquicia. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, cabrón. Uh-huh. Es eso lo que vamos a hablar. Sí. Pachita, señores. El chamanismo, lo digo con ese nombre, güey, porque si tú abres un libro escrito por... A ver, Betito, ¿qué está pasando ahí? Ah, pues mira, Rodrigo Aguilar se donó 300 baros. Oh. Y por cierto, menciona, dice sí. que no está bien, pero que nos viene viendo mientras va manejando para su casa. Manda un saludo para mi carnal Diego, que lo está viendo en Carolina del Norte. Y si ves a la policía, les paras dedo. Y una mención honorífica de una vez, mira. Para Joaquín Manuel, que donó 100 baros. Gonzalo Medina, que también donó 100 baros. Y el nombre del presidente, el cual no pienso nombrar, que donó $2. Sí. Entonces, güey, gracias a todos los que están donándonos en vivo, amigos, los Joaquín queremos mucho. Y a Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, amigos, fíjense, ahí les va. ¿Qué es la psicoquinesia? Lo que va ligado al programa pasado, lo que hablamos de los egipcios. La psicoquinesia es esta ciencia de manipular la realidad desde el constructo mental. Y lo crean o no, es una puta ciencia. ¿Por qué? Porque hay ejemplos, güey, que se estudian sobre eso, güey. Uh-huh. Entonces, güey, este güey se puso a estudiar la psicoquinesia, güey. Hizo una teoría muy famosa, güey, que es su teoría lo que lo tiene tan reconocido, que nadie ha podido explicar mejor que él el constructo de la conciencia, güey. De la matrix holográfica. Nadie. No es famoso por otras cosas, güey. Hasta antes del punto de su desaparición, ese güey era famoso entre sus colegas y entre el ámbito científico y daba pláticas en la UNAM a cada rato por su teoría. Nada más, güey. Porque te digo, ya en trabajo, güey, pues, tenía contemporáneos quizá más avanzados que hoy no se reconocen porque no desaparecieron, güey. Porque no hay morbo, eso es, ya traté de tocar un poco el tema en eso, güey. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa con esta moda de Jacobo Grinberg? ¿Qué pasa? Que se hace presente en la conciencia colectiva, güey, los últimos años. ¿Qué pasa, güey? Y aquí sí entra su desaparición a la relevancia, porque ¿sigue vivo? ¿O es parte de esa conciencia? ¿O logró manipular ya esa conciencia de la que tanto habló, güey, para que se hiciera su teoría conocida, güey? Ve tú a saber, cabrón, qué niveles de control... esté en donde esté, o sea, siga vivo o haya trascendido, ¿qué nivel de control sobre la conciencia tiene un cabrón que avanzó tanto en su conocimiento al respecto, güey? Uh-huh. Es impresionante, amigos, es impresionante. ¿Qué tienes que decir, señor Cookson? Fíjate, había un documental que estaba viendo de él, donde se habla mucho de la desaparición, que justamente ya te lo había platicado a ti, y creo que a mí se me hace, sí, como lo acabas de decir, es importante hablar como de esto que aconteció, ¿no? En su vida, de, bueno, que el hecho de su imagen esté, no sé si decirlo, manchada por el rollo de una desaparición, pero a la vez también decir si esto fue lo que le ayudó a ese renombre, ¿no? Porque a lo mejor si nunca hubiera desaparecido y siguiera existiendo como,
pues no sé, cualquier otro güey que exista en la actualidad científico, pues a lo mejor y ni siquiera se le tomaría en cuenta. Pero todas las cosas que hablaba y lo que dijiste ahorita de la realidad holográfica o de la... la conciencia holográfica fue lo que dijiste. La Matrix holográfica. Matrix holográfica. Que digo, para ese entonces no existía el concepto de Matrix, ¿no? Claro que no, güey. Tenían otros nombres para ellos, güey. Ajá. Pues fue lo que le ayudó a decir, pues si este güey hablaba de estas cosas, igual hasta el güey llegó a un grado de conciencia en el que, pum, se desapareció, ¿no? Desde este plano terrenal. Pero sí, andaba justamente checando que lo que este güey decía tenía, creo que 36 libros, fue los que este güey escribió en su vida hasta que desapareció en el 94. Pero hay un detalle bien interesante, güey. Que repito, yo no soy científico. Uh-huh. Hay varias obras de Jacobo, güey, que tú abres el puto libro y son puras fórmulas, güey. Uh-huh. Yo no quiero hacer el approach hacia Jacobo por ese lado científico porque no lo entiendo y la mayoría de la audiencia que nos está viendo tampoco lo entiende, güey. Y francamente, este programa no lo ven científicos. O sea, no es por echarles carrilla a mis amigovnis, pero no seas mamón. Esto es un programa de entretenimiento, uh-huh, que nos embarramos de temas bien, bien cabrones, güey. Sí. Pero y de los que nos gusta hablar. Desde nuestra perspectiva y no tenemos aquí a un científico ni tenemos cómo darle un ángulo científico de no, yo leí la obra de Jacobo Greenberg en wey, leíste fórmulas que quizá tú entendiste y qué chido. Sí. Pero tiene otro tipo de libros, güey. Aparte de investigaciones, güey. Aparte de libros de fórmulas, literal. Tiene novelas, güey. Sí, y es en eso sus, es lo que te iba a decir. Es en sus novelas donde entra el chamanismo, güey. Plasma todo eso. Es plasma eso. Lo único que nosotros podemos entender de Jacobo Greenberg como una audiencia no, normalizada son sus novelas, güey. Porque entonces sí nos cuenta todo esto de los que estamos platicando. La psicoquinesia. Las operaciones psicoquinéticas de las cuales el señor fue testigo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero es entonces cuando el señor encuentra un ángulo humano. Con un lenguaje, una forma de usar el lenguaje mucho más humanamente, empáticamente. Y conecta con una audiencia, güey, que ya no tiene que entender fórmulas para leer a Jacobo Greenberg, güey. Que ya puede leerlo desde otra perspectiva mucho más humana. Uh-huh. Y de hecho, muchos de los científicos de su época, hay programas ahí, creo, había uno que se llama Sola Medianoche, donde hay una entrevista que es de las más famosas que existen, es de un programa español, donde se juntan ahí con varios científicos del rubro. A medirse las reatas, güey. Ajá, exacto, se están viendo las reatas y casi están como queriendo pendejear al Jacobo, güey. Claro, güey. Porque no lo entendían, o sea, no entendían de lo que hablaba. Y pues, como dice, ¿no? Era un güey muy adelantado a su época. Pero por sus investigaciones, por su teoría, güey. ¿Y en qué consiste esta teoría? Ustedes dirán en casa, güey. ¿Me la vas a explicar o qué, Pepe? ¡Sácate las tetas! ¡No! ¡No! No puedo explicarles la teoría en su totalidad y menos que les quede claro. Y aparte, se las voy a resumir, pero no puedo explicarla porque está explicada en todos lados. Literalmente pueden ir a ver un chingo de contenido de Jacobo Greenberg en YouTube. Ahí está, lo pueden ver ahí. Pero resumidamente, güey, su teoría sintérgica sobre la conciencia decía que él descubrió que la conciencia... Bueno, no descubrió, pero él teorizó acertadamente que la conciencia no viene del sistema nervioso humano. No es algo que genera el humano. Tú eres consciente no por tu puto cerebro. Al contrario, la conciencia es todo, güey. Y no... Y qué chico se oye cuando dices eso, güey. Porque no lo puedes poner en una palabra, como todo, por más grande que sea la palabra, güey. Entonces, nos estamos moviendo en un mundo de constructo mental que estamos construyendo, y a esto construido llamémosle Matrix holográfica, güey. Porque estamos parados en red poniendo una partecita de lo que es la conciencia, que es todo, güey. Porque si hubiera otra cosa aparte de la conciencia automáticamente dejaría de ser todo y no es así, güey. Es ser, el ser, la conciencia, güey. No puede haber otra cosa que no sea ser, porque entonces ser ya no sería, güey. Sí. Es impresionante, amigos. ¿A dónde llegó Jacobo? Díganos, señor. Sí, lo que dices justamente porque le van en este programa que te digo que también me lo andaba chutando, le preguntan así de que para ti qué es la conciencia. Y el cuate dice, pues es que es algo muy subjetivo, es algo que ni siquiera podría explicar, ni siquiera poner en palabras. Pero creo que en sus mejores palabras trata de definir que la conciencia, exacto, como acabas de decir, no es algo que sea
No sé si la palabra sea, bueno, que esté dentro de del cerebro humano o que sea algo que viva dentro de nosotros, sino que cuando uno se hace consciente de esta realidad, se conecta con una conciencia que viene de allá afuera, y eso es lo que ayuda como a crear como la realidad que percibimos todos, y que todos somos parte de, pues, de esta estructura, ¿no? Que todos mismos hemos formado a través de lo que ya hemos mencionado aquí en Radio OVNI, que es la conciencia colectiva. Y es ahí donde justamente pues entra la parte, ¿no? De que todos tenemos como una capacidad, de cierta forma, de poder alterar la realidad. Y ahí es donde entra pues más esta parte de poder traspasar ciertas barreras. De hecho, había un estudio que también había hecho con niños. Claro. Que los vendaba con los ojos y hacía que pudieran ver libros o que pudieran leer. Leer fragmentos de libros que ellos no podían ni siquiera ver y que eran libros que nunca antes habían visto. Los vendaba de los ojos. Tiene un nombre ese experimento. Ya se me hace muy cabrón. Y de hecho te explican por qué lo hacía con niños. Porque los niños son como más perceptibles a este tipo de, pues, de ondas, ¿no? De que si los vendan. ¿Quieres que te dé algo de morbo, güey? A ver. Tiene mucho que ver con la desaparición del señor Greenberg, güey. Pero lo que voy a decir, güey, es algo que no se ha dicho en ningún lado, güey. Es una comparativa que voy a hacer por primera vez. Y no quiero que les resuene mal o de mala manera, porque voy a usar un ejemplo de los nazis, güey. Un ejemplo totalmente fascista, nacionalista, güey. Un ejemplo... A lo que se nos ha acostumbrado a ver el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, también viene el episodio, amigos, de los nazis. De qué pasó con la tecnología nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante. Ese se los prometo. Pero está ligado a esto... De la más rara manera. Fíjate, güey. Jacobo Greenberg, güey, ya en este mundo post-Segunda Guerra Mundial, güey, que todo es una consecuencia, toda la sociedad en la que vivimos es una consecuencia de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, güey. Uh-huh. El vato empieza a hacer estos experimentos con niños, güey, y les empieza a vendar los ojos y pone uno a leer para ver si el otro le llega la información y puede ver a través de su mano. Un chingo de experimentos entre estos morros, güey. Uh-huh. Idénticamente, con mucho menos crueldad, es a lo que me refería con ya es un mundo postguerra, güey, pero en el campo de concentración, güey, más famoso y de todos, el de Auschwitz, güey, uh-huh, había un doctor, güey, le decían el ángel de la muerte, güey, el doctor Josef Mengele, güey. Ese hijo de zorra, güey, seleccionaba gemelos, güey, judíos, güey. Y obviamente los torturaba, y por eso digo que es mucho menos sadístico el experimento de Greenberg, y no lo quiero comparar por ahí, sino en su desaparición, güey. Uh-huh. Haz de cuenta que este vato, el Mengele, los inyectaba a los gemelos, uno con tinta en los ojos para ver qué le pasaba al otro, y al otro lo metía en un cuarto oscuro, y al otro lo lastimaba, y quería ver qué pedo con desarrollar este pedo, pero como un arma, güey. Los nazis estaban adelantados en eso, güey, sí, ¿sabes? En joder al sistema nervioso a tal grado de que seas un arma, güey. Entonces, miles... Como Deadpool, ¿no? No sé, güey. Pero miles de gemelos judíos y de niños, güey, cayeron en los experimentos del señor Mengele, güey. Uh-huh. Y él, en particular, no desapareció, güey. Bueno, sí, desapareció, lo encontraron ya en los 90s en Argentina y se murió, güey. No va por ahí. Por lo que va es que un chingo de científicos nazis, güey, que estaban acabando la guerra y no tenían a dónde ir, no tenían refugio, güey, desaparecieron. Uh-huh. De la misma exacta manera en la que desaparece Jacobo Greenberg. ¿Y por qué digo que es coincidencia y estoy platicando todo esto? Por la CIA, güey, que es el principal puto sospechoso de que eso haya pasado, güey. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la CIA? ¿Qué pasa con estos nazis que se quedan sin trabajo porque Alemania está derrotada, güey? Empiezan a ser contratados por Estados Unidos y por Inglaterra y por Rusia, los países aliados. Empiezan a desaparecer a los científicos nazis más cabrones para hacer cosas como el Área 51, como el estudio de Roswell, ¿me estás oyendo? La campana nazi, todas esas pendejadas, güey,
Vamos a hablar de la nuclearidad, vamos a hablar en el episodio que les digo de los nazis, pero el chiste es que la CIA desaparece. Diciendo, no soy científico, y de repente vamos a hablar de la nuclearidad. Ah, por supuesto, güey. Ah, por supuesto, doctor Cerebrón. pero claro que sí, vamos a hablar de todo lo que se pueda, güey, a como nosotros lo entendemos. Sí. Entonces, güey, desaparecen a este cabrón en la CIA. Bueno, la CIA es el principal sospechoso, pero... La CIA también desapareció otro hombre muy importante. Fue Nikola Tesla, güey. O sea, ese güey se murió, no lo desapareció, pero la CIA fue quien le robó todos los documentos, güey. Entonces. Sí, muchos inventos, ¿no? Que iban como en pro de ciertas cosas y lo tumbaron, ¿no? Pero yo veo una de dos razones, güey. O lo tumbaron, ya hablando de Greenberg, o lo tumbaron por curioso, uh-huh. Que su curiosidad traducida a sus estudios y a sus teorías, lo hayan llevado a un nivel de amenaza para el orden mundial o para la construcción social, que tuvieron que desaparecerlo, no digo matado, aguas, desaparecido, ya sea para colaborar desde adentro, güey, o para otra cosa, wey, o para ser estudiado. Sí. Pero fue su curiosidad la que lo desapareció, o está la otra cara de la moneda. La que dice que no, que él logró trascender y fundirse en conciencia. Que será la teoría más bonita, ¿no? Que nos gustaría. Sería bonita, creer. Sin embargo, unos días después desaparece su esposa y es ahí donde ya no podemos avanzar. No somos policías, no somos científicos, no somos investigadores. Somos Radio OVNI a las 10:51 de un jueves 18. Fíjate nada más, güey. Sí. Qué cabrón conecta todo, güey. Claro. Y podemos hablar de muchas cosas que tiene. Digo, ahorita te dije, te voy a dar un poco de morbo. ¿Por qué ese es el morbo realmente? Lo que lo hizo leyenda y por qué hoy nuestro programa se llama Greenberg, sí. ¿Sabes? Pero no, el tema de hoy ni siquiera se acerca a su desaparición. Sí. Se acerca a la psicoquinesia que el señor logró estudiar, logró relatar en sus novelas y... Nos trae al tema de Pachita. Que ese tema está increíble, ¿eh? Ese es el tema que tiene que ver con la psicoquinesia estudiada y testificada, vista, narrada por la comunidad científica gracias a Jacobo Greenberg, güey. Sí. A mí fue de las cosas que más me impresionó ahorita, pues, metiéndome con el research de este tema de Greenberg. De hecho, tú me lo mencionaste, de que Pachita era un personaje... importante, ¿no? En todo lo que es la biografía de Jacobo Greenberg. Y sí la había escuchado mencionar de tu parte y en algún otro punto, ¿no? De alguna otra persona. Dije, ah, sí, Pachita. Porque Pachita alguna vez la llegué a confundir con María Sabina. No seas mamón, juxón. Sí, cuando hablaban así de repente Pachita, de repente María Sabina, como que no sabía quién era quién, ¿sabes? Hasta ahorita que ya me puse a ver bien sobre el tema... Sí, de Pachita no sabía como casi nada y me dejó estupefacto todas las cosas que se hablan de ella y ver las personas que aún hay en vida, como Alejandro Jodorowsky, que fue una de las personas que fue intervenido por esta Pachita, que pueden atestiguar, ¿no? De lo que se trataba esta chamana. Y quieras que no, es el ángulo de Jacobo Greenberg que nos interesa, güey. Porque este programa habla de esos temas, no habla de puta física, no somos científicos. No podemos hablar de sus teorías tanto, no podemos sustentar todo lo que hizo en vida este genio, güey. No podemos. Pero lo que sí entendemos, lo que nos da a los mortales y nos deja son sus experiencias, sus primeras experiencias con la psicoquinesia. ¿Qué es la psicoquinesia, Pepe? Ya lo dije, manipular la realidad desde el constructo mental, desde la mente. Manipular la matrix holográfica desde adentro. Pero a niveles bien cabrones, güey. A niveles donde extraterrestres ocupan tu cuerpo. Fíjate lo que acabo de decir, hijo de zorra, güey. Entonces, partiendo desde que no somos científicos,
vamos a estudiar a Pachita con unas palabras. ¿Qué te parece, señor Huxon? ¿Qué te parece todo esto, Betito? ¿Te parece muy interesante? Está bueno. Porque te veo distraído abriendo el internet, ¿eh? Pues, güey, estoy viendo cuánta audiencia tenemos, güey. Mira. Mis huevos, güey. Andas viendo ahí. Nada más por eso te voy a dar un mensaje de amor que te mandaron, güey. A ver. Michelle Alondra Chapa Torres, güey. Donó 100 varos. 100 varitos. Y dijo, saludos a todos. Un beso a Pepe. Eres el amor de mi vida. En la tierra no existe un ser humano más perfecto que tú. Pronto te conoceré, corazoncito. Los amo. Gracias por despertar mi conciencia. Mira. Ya me moviste la cámara, perro. ¿Cómo? Ya me moviste la cámara. Ah, chinga. Ah, no me di cuenta. Ahorita mira, la arreglo, doctor. Haz la teta pa' acá y a ver, y mira. Sí, mira. Perfecto. ¿Cómo la moví? Bueno, ya ahorita ahí está. Que la... Todo bien. Acomode. ¿Qué se siente, Huxon, que una mujer me dé un poco de cariño en tu programa, güey? ¿Cuál cariño, güey? Eso es idolatría, güey. No. Me están idolatrando, güey. Me están mandando un besito, gente. Me están mandando un besito. Ya, lo que te iba a preguntar, ¿qué se siente que te idolatren así a ese grado? Se siente muy bonito, güey. Se siente que el corazón se me enchoncha, güey. Y quiero compartir ese sentimiento, güey. Está bien, vamos está a besar, ¿no? Bueno, disfrútalo. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, a los bots de Héctor que ya mandó, mira. Que ya salga Héctor, dice Zully Gutiérrez. Díganle al doctor Huxi para que no se enoje. Doctor Mabel Celos. Gudiño. Ay, sí. Mabel. Doctor besitos, Tinder. Ay. No se pierdan la cápsula de Héctor Escajadillo, amigos, porque hoy viene muy ligada a todo esto. El señor sabe mucho más de estos temas que nosotros, güey. Sí. No se pierdan porque viene muy ligado a esto de Jacobo Greenberg. Durante todo el programa vamos a estar atendiendo comentarios del tema y para seguirle, vámonos ahora sí con Pachita. Muchos de ustedes dicen, ¿quién era Pachita, Pepe? ¿Qué es eso? No creo que tantos, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, repitiendo de que en la conciencia colectiva últimamente está plantadísimo Jacobo Greenberg como un concepto de moda. Digo, Jordi Rosado y Marta Igareda hablando de él, digo, por Dios, güey. No más falta que nosotros no pudiéramos, güey. Lo que pasa con Pachita, amigos. ¿Pachita quién era? Era una señora. Se llamaba Bárbara Guerrero. Uh-huh. Y medía 1.30, güey. Igual que Benito Juárez, güey. Mucha gente no sabe que Benito Juárez era muy chiquito, güey. un chaparrito, ¿no? Sí, sí, sí. El chaparritón. ¡Un chaparritón! y fíjate nada más, güey, que Jacobo Greenberg, güey, la ve en el periódico mientras hacía su tesis, güey. Y su tesis tenía que ver con la psicoquinesia. De alguna manera no estoy enterado, repito, no soy científico y lo voy a estar diciendo toda la puta noche si es necesario. Entonces, güey, dice, nah, esto no puede ser real, güey. ¿Qué hago, güey? O lo ignoro como ciencia ficción, uh-huh. O voy y la desmiento. Sí. Y esto... Era lo que se encargaba Jacobo Greenberg en esa época. Es que es eso, la gente no lo sabe. La gente cree que el guato fue a ver a Pachita y fue como de, ay, Pachita, enséñame. No. El vato fue con una intención de desmentir, güey. Uh-huh. Y eso hay que decirlo. Fue con una intención de no eres real y deja de estar diciendo que eres real porque afecta mi puto trabajo. Yo sí estoy estudiando la ciencia como algo serio y tus fraudes afectan mi puto trabajo. Sí. Entonces el vato va, güey, con Pachita, güey, a la colonia Roma, Huxon. Fíjate, güey, aquí en nuestro mero Distrito Federal. Eso fue aquí, güey. Sí, en la esta que le llaman la Casa de las Brujas, ¿no? El edificio de las brujas. Y le dice a su esposa que se va 3 días, güey. En la calle de Río de Janeiro. Míralo. Vino estudiado. Es que yo estuve en esa casa, güey. Bueno, en ese edificio alguna vez y no lo supe hasta ahorita que vi esa madre. Dije, no mames, yo estuve ahí. Claro. Bien cabrón, güey. Ajá, pero sigue. El chiste, güey. Ahorita nos vas a contar tu historia. Así como fuiste a la casa de la tía Toña, güey. No, pues si quieres, te cerramos micrófono a ver. ¿Por qué? ¿Para qué? No. A ver si te pasó algo fantasmal, imbécil. No, nada fantasmal. O sea, estuve ahí, pero no fue con ninguna investigación de... paranormal. Ajá, no. Porque esa es otra cosa, güey. Paréntesis. A Pachita, al triple que Jacobo Wong, se la agarran de paranormal, de terror, de chamán, de todo, güey. Se la agarran para hacer contenido morboso. ¿Jacobo cuál? Dije el nombre del pendejazo. No es mames. Que lo están poniendo mucho en el chat. Yo creo que se te cruzó en la cabeza, padre. Sí, estoy viendo. No, ojalá se muera. Sí, sí me gustaría decir,
Que ojalá se muera Jacobo Wong, güey. Me vale verga. A mí sí me vale verga, güey. ¿Cómo lo aguantan? La gente que lo sigue, ¿cómo lo aguanta, güey? No, ¿cómo, mano? ¿Qué onda, güey? Se te cruzaron los cables con el chat, sí, mano. Sí, no. Ahí sí, para que veas, me da mucha pena y mucho oso y me quiero morir. Quiero que me trague la puta tierra. Aquí se ve claramente que no eres científico, güey. Sí, no, no tendrías ese nombre en tu cabeza. ¿Cómo crees que dije esa mierda, güey? Ese puto asqueroso, güey. No, Dios me libre, güey. Arrepiéntete de tus palabras. Tengo que ir a meditar, güey. Qué puto horror, amigos. Lo digo de corazón. Qué puto asco. Ya en serio, amigos, el Jacobo Greenberg agarra. Ya no sé en qué me quedé, güey. Se me destruyó todo. En el edificio de las de brujas. Que lo estaban agarrando a Jacobo Greenberg para sus Bueno. El vato fue, güey, queriendo desmentir, güey. Queriendo desmentir a Pachita. Y que se topa con pared el hijo de zorra, güey. Afuera de casa, de Pachita. Oye una voz que le dice, güey, te estaba esperando. Y el ojete no se quedó 3 días. Todos sabemos que se quedó 3 años o 2 años, no me acuerdo. Estudiando a Pachita, güey. Ajá. ¿Tantos fueron? ¿Tantos años? 2 o 3 años, güey. Se quedó ahí. Okay. Sin salir, güey. Sí. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién es Pachita? ¿Qué hacía? ¿Qué pasa, Pepe? Hacía operaciones psicoquinéticas. Esto quiere decir que la señora operaba sin ningún material quirúrgico y no en espacios quirúrgicos, güey. Operaba con sus manos, güey. Abría a sus pacientes con vidrios, con cuchillos, oxidados, con cualquier cosa que tuviera filo. No anestesiaba. Eso es lo que más me tripeó de todo, que no anestesiaba, imagínate. El ¿no? paciente se crujía en dolor, güey. Sacaba el órgano a discutir, güey. Y la gente veía cómo se transformaba la realidad en sus manos, güey. Cómo se sanaba un órgano con energía universal. Tú sabes, güey, a un científico, ¿cómo le rompe la cabeza? Algo que no puede explicar, ¿no? Se desquicia, güey. Un científico que siempre ha estado respaldado en la mera lógica, en las leyes termodinámicas, güey. Sí. ¿Cómo verga va a ver eso sin que haya fraude, güey? Con sus propios ojos, güey. El vato es donde se humilda. El vato aprende un poco de humildad, o toda la que conoció en su vida, y se calla el hocico, y se pone a aprender, güey. Se pone a ver, no entiende, ¿qué pasa? Eso es lo que derrumba todo lo que él previamente sabía, y había teorizado, y había publicado, lo derrumba. Porque entonces es donde él descubre la verdadera síntesis del universo, güey. Wow. Sí. Eso te digo que a mí me voló la cabeza, ¿no? El saber y que te den como el testimonio de que esta, pues, chamana Pachita sacaba los órganos tal cual así, si era necesario, porque eso era nada más justamente con los pacientes que necesitaban como esta intervención quirúrgica, que por ahí le dijeron que era una psíquica quirúrgica o algo así le habían nombrado a Pachita. Y que te dijeran, güey, pues no hay anestesia, aquí no hay nada, le metan el navajazo, los güeyes partiéndose del dolor, la morra metiendo la mano, sacando el órgano. Por ahí decían que muchos trataron de desmentirla diciendo que reemplazaba estos órganos con órganos de animales, de cerdos, no de vacas. Digas pendejadas. Ajá, sí, exacto. No, o sea, no es que yo le esté diciendo, o sea, es algo y que sería se, de se, cerdos, se que es la sangre más confundible con la del sí, humano. Sí, se comentaba, pero no, o sea, era como de, güey, lo regresaba a su casa, les decía, pues, unos 3 días de reposo, la chingada, no hagas tanto, y los güeyes como si nada. El bat, este ente que se llama Pachita, güey, porque no más es una señora, güey, córneas, amigos, pulmones, corazones, estómagos, sanados. Y fíjate algo interesante, güey. No era Pachita la que hacía esas operaciones. Era lo que ella siempre describió como un ser que tomaba el cuerpo de Pachita dimensionalmente, güey, uh-huh. Y operaba. El hermanito. Que le decía el hermanito. Y Pachita no tenía
conciencia mientras operaba. Uh-huh. Ella no estaba despierta. Ella estaba en otro lado mientras su ser era ocupado por este ser dimensional capaz de venir aquí y hacer esas transformaciones cuánticas, güey. ¿Sí sabes de quién decían que era el espíritu que la apoderaba? ¿De quién? De Cuauhtémoc. Ah, sí, claro, 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 que lo sabía. No sé por qué lo había olvidado, güey. Sí. Y le decía el hermanito, güey. Imagínate el cariño que se tenían Pachita y este ente que tan cómodo encontró este instrumento, güey. Uh-huh. Sí. Y también mencionarlo, que va un poquito ligado al tema que estuvimos tratando el programa pasado, que era a través de la meditación. O sea, ella se ponía frente a un altar que tenía en su casa, se ponía a través de la respiración a hacer como este ejercicio, y cuando ella sentía como un zumbido en su oído, era cuando se podía conectar con esta entidad que ella llamaba el hermanito y que después pues dijo que era parte de... Del espíritu de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc, sí. Del emperador Cuauhtémoc, no de Cuauhtémoc Blanco ni de Cárdenas ni de la chingada. Entonces está cabrón, o sea, de que ella misma reconocía que nunca fue ella la que actuaba, sino que otra entidad la poseía y esa entidad era la que procedía a esta como sanación, ¿no? A través de las personas. Increíble. Increíble, señores. Entonces, fíjense cómo Jacobo Greenberg va a desenmascarar, con intenciones de desenmascarar a Pachita, y se le rompe la cabeza al cabrón. Y gracias a Cristo pasó, güey, porque nos pudo entonces hacer una teoría, derrumbar todo lo que traía Jacobo, güey, y hacer una teoría mucho más soportada por pedos científicos de lo que Jacobo fue testigo, que es la teoría de la sintérgica, güey, la de la conciencia. Importante mencionar que tanto Pachita como Jacobo Greenberg, en algún momento, en ese entonces, no me acuerdo bajo qué presidente estaba, pero hasta la llegaron a visitar a Pachita políticos de, pues ahora sí que de la esfera política, valga la redundancia, de ese entonces. Ahora, y alguna vez los invitaron a Los Pinos. Ahora, hay un pendejo aquí en el comentario, güey, en los amigos de Betito, que dice, pero Pachita era un fraude, no mamen. Es ahí donde te equivocas y donde también se equivocaba Jacobo Greenberg, güey. ¿Sabes en qué? En que en la época, en los 90 no había internet, no era tan fácil desenmascarar la mierda, güey. En los 90 había mucho puto charlatán. Demasiado puto charlatán. Pero No, aguanta, internacionalmente, no en México, güey. Te estoy hablando de Pero Pachita fue de antes. No, aguanta, es que exacto, güey. En la época, güey, había mucho charlatán. Uh-huh. Sí, Pachita fue de antes, que dije los 90 por relación con Greenberg. Pachita murió en el 76. Sí, discúlpame. Entonces, había en la época, en los 70s, como lo quieras ver, mucho charlatán, güey, que decía que hacía lo mismo. En Singapur, güey, en la India, en Escocia, si quieres, donde verga te imagines. Y había un grupo de científicos como Jacobo que se encargaba de ir a desenmascarar estos fraudes, güey. Es por eso que Pachita tiene tanta validación, güey. Porque todos la trataron de desenmascarar, güey. Y con el respaldo de gente y de la comunidad científica de la época, es como se puede respaldar el milagro de Pachita. Fíjense cómo usa una palabra con connotación religiosa, güey. El milagro. Porque no hay otra palabra en la que la gente que recibía esos milagros la pudiera entender, güey. Ellos no pueden entender ni decir operaciones psicoquinéticas, güey. Son milagros para ellos. Entonces, güey, Pachita es la única, Pachita de cariño, la señora Bárbara Guerrero es la única, el único ejemplo de las operaciones psicoquinéticas, del transforme de la realidad en toda la historia, güey, al que no se le ha encontrado un fraude. El único, respaldado por las personalidades que acabas de decir y más. Fuck Jodorowsky, güey. Todas las que de veras, o sea, no son famosas, sino las que pesan en el ámbito científico, güey. El caso de Pachita está respaldadísimo, güey. ¿Y sabes qué? Radio OVNI también te lo respalda. Sí, entonces, aquí completamente respaldamos a Pachita. Ese es el pedo, güey. Muchas cosas, obviamente, ahí sí, porque muchos, yo sé que ustedes se cuestionan, pero ¿cómo ustedes creen si ustedes ni siquiera saben la chingada? Creo que a eso lleva justamente el poder creer en algo, ¿no? En cosas que tienen sustentos, en científicos. En Jacobo Greenberg, que fue un científico egresado de la UNAM,
de lo que acaba de decir Pepe, la, José Salazar, la voz dorada, de cómo está avalado este caso de Pachita por científicos internacionales. Creo que cuando hay demasiada evidencia y cuando hay demasiado sustento en teorías o de cosas que se hablan, que ni siquiera, yo te puedo decir, ni siquiera cuando empezamos Radio OVNI sabía que existía Jacobo Greenberg. Así se las pongo al chile. Y puedo asegurar que ustedes vieron a lo mejor el video de Jacobo Greenberg en Leyendas Misteriosas y o con el Jordi y la Marta Gareda y fueron a ver de qué se trataba y cuando vieron de lo que chingada madre hablaba, lo han de haber cerrado el video. ¿Qué? Porque no entendieron una mira de qué chingada madre hablaba. Dato curioso, güey. Resulta, bueno, leí un comentario y no estoy seguro porque yo no escucho esas pendejadas, que cierto podcast de misterios desmintió a Pachita, güey. Dice, no mames, qué falta de puto respeto, güey. Bueno, pues pero sí, es que te digo, es encontrarle el ángulo morbo, güey. Si no, ¿dónde están los clics y los likes? Tienes que hablar de la desaparición y de Pachita es un fraude, si no, ¿dónde están los clics, güey? ¿Sí me entiendes? Sí. Y está bien, tiene que existir esa parte del contenido. Es a lo que iba. Yo cuando empecé a ver el video este de Sol de Medianoche, güey, del pinche Jacobo Greenberg hablando en un programa de España, un programa europeo, acerca de cosas que yo llevo, a lo mejor no tanto tiempo, pero llevo hablando contigo en el programa personalmente o con otras personas de términos y de cosas que se me hacen tan familiares, dije, güey, ¿cómo es posible que este programa o este güey estuviera hablando de estas cosas hace tantos años, de cosas que para mí se me hacen tan familiares y que uno podría decir, bueno, pues es que igual muchas veces mamas porque esos temas están de moda y la fregada. Pero pues te das cuenta que si un tema te resuena o ciertas cosas te resuenan es porque te sientes atraído a eso y es porque de alguna forma le das la validez con tu fe, si así lo quieres ver. Entonces, a mí se me hace increíble decirte que cuando empezó Radio OVNI, yo no conocía a Jacobo Greenberg. Y de repente empecé a ver de lo que hablaba el güey y decía, güey, qué chido que tenga este tipo de temas de los que hablaba hace un chingo de años. Entonces, lo que está bien, verga. Está chido. Sí está muy verga, güey. Es increíble a dónde nos lleva la conversación, güey. Uh-huh. De repente de un científico incrédulo a una de las teorías más importantes y más revolucionadoras de su tiempo, güey. Palabra Radio OVNI. Y llega a la cultura popular, güey. Uh-huh. Pachita y Jacobo, de la mano, nos abren este interés público por el tema. Ya clavados, güey. Porque yo estoy seguro que alguien que se clava y se apasiona por Jacobo va a descubrir más autores, güey. Va a descubrir más científicos y va a respaldar su argumento con muchas más fuentes, güey. Uh-huh. Pero ese es el regalo de Jacobo. Siendo mórbidamente desaparecido, güey. Mórbidamente puesto en una posición de atención. Esa es la buena cara de la moneda. Que gracias a todo ese morbo, güey, con el que él quizá no hubiera estado de acuerdo, güey, pero hubiera aceptado que es su manera de ser parte de la conciencia moderna, güey. Gracias a eso es un gran regalo que nos dejó, güey, a los interesados en el tema, ¿no? Sí. Entonces, descansa en paz. Si estás muerto, si estás vivo, estoy seguro, seguro que estás manipulando la conciencia para que vaya para adelante, para que sea mejor. Gracias por hablarnos, Jacobo, a todos los que estuvimos dispuestos a escuchar, ¿no? Es importante, sí, güey. Sí, por dejar su legado, ¿no? A través de su palabra. Entonces. Y los estudios, teorías, lo que sea. Exactamente. Entonces, hoy tenemos un programa muy complicado en tiempos, güey. Tenemos esta dinámica de Nope. Porque estoy seguro que estamos diciendo que llame gente de DF y va a llamar gente de fucking Tampico, güey. Pero entonces vamos a tirar un poco de tiempo en el programa con la dinámica de Nope. También con la dinámica de las playeras que se encontraron dimensionalmente. Y tenemos un reportaje de Netza increíble, increíble sobre los gigantes, güey. Cosas que efectivamente van con el tema porque no nos caben en esta realidad psicoquinésica, ¿no? O sea, también para poder ver un gigante o para que un gigante se materialice, pues tiene que entrar en ese campo, ¿no? Sí. De la ciencia. De esa manera se liga el reportaje de Netza que viene mucho más adelante. Y vamos ahora, güey, a hacer un cambio. Vamos a poner la sección de Héctor Escajadillo a continuación. Porque es la única en el resto del programa que le da continuidad a este tema de Jacobo, güey. Y vamos a ver qué más podemos hablar, qué más podemos meditar, güey, sobre el señor. Especular. Qué más podemos aprender, güey, del señor Jacobo Greenberg, güey. Sí. ¿No?
Increíble, señores. Vamos con esa cápsula. Betito, manda un saludo a tus amiguitos. Vámonos. Saludos a todos, cabrón. La mirada al cielo y los pies en la tierra. Buenas noches, mis queridos amigos. Un abrazo caluroso a todos ustedes en el estudio y sean todos bienvenidos a una cápsula más de este su espacio, fuente de sabiduría y análisis intergaláctico, la mirada al cielo y los pies en la tierra. Es un gusto estar una semana más aquí con ustedes y un orgullo para mí ser parte de la familia de Radio OVNI. Estoy muy contento de que este programa esté agarrando un nuevo rumbo y haya salido recargado de la pausa que experimentamos recientemente. Se ve que la voz dorada está haciendo su tarea porque cada vez sus comentarios son más acertados e impresionantes. Así que un reconocimiento para usted y esperamos seguir escuchando cada vez más de sus anotaciones edoradas. Ahora, el día de hoy estoy muy contento porque ya era hora para mí de hacer un pequeño contenido acerca del gran Jacobo Greenberg, ídolo, figura y personalidad mexicana que era conocido como un chamán para los científicos y un científico para los chamanes. Entonces, muy contento de poder compartir esta cápsula con todos ustedes. Pero bueno, pareciera difícil encontrar qué más decir sobre el gran Jacobo Greenberg, porque hubo recientemente una fiebre que lo hizo llegar hasta el programa incluso de Jordi Rosado. Así que después de pensarlo por mucho tiempo, me decidí a compartir con todos ustedes un poco de mi propio entendimiento acerca de una de las obras más emblemáticas de Jacobo Greenberg, La creación de la experiencia, el libro en el que muchos expertos coinciden como el primero que deberías de leer si te interesa el trabajo de Jacobo. Y es que justo en eso pienso que debería de estar centrada la atención de la gente, en su trabajo. Estamos hablando de un científico de tallas históricas y pienso que no es para nada justo que nos atoremos en el drama de su desaparición. Pero bueno, habiendo dicho esto y sabiendo que muy probablemente no van a leer el libro, voy a compartir con todos ustedes muy brevemente algunas de las ideas para mí principales que están descritas en el libro y que hacen que la creación de la experiencia por Jacobo Greenberg sea un imperdible. Ahora, antes de empezar, quiero aclarar que este libro me resultó súper difícil de comprender, así que no se sorprendan si necesitan ver este video una y otra vez o si de plano yo no haga ningún sentido. Pero bueno, este libro busca explicar en pocas palabras cómo es que esta experiencia humana está construida, o en otras palabras, trazar un mapa científico que explique cómo es que está constituida la mismísima realidad. Entonces, el libro comienza estableciendo que los objetos materiales que vemos son materializaciones cerebrales del espacio, o sea que las cosas que vemos con nuestros ojos no son absolutas, sino creaciones relativas a nuestra mente, o en otras palabras, que el universo es meramente mental. Ahora, sobre el espacio aparentemente vacío o de otra forma transparente, como lo puede ser el aire, Jacobo Greenberg dice que este no está precisamente vacío, sino que es un espacio tan complejo que no podemos descifrar. Como por ejemplo el Wi-Fi, que no porque nuestra vista no la detecte, quiere decir que no exista. Entonces, esto abre la posibilidad de que existan campos energéticos o matrices informacionales que están ahí y no percibimos, pero que a través del aprendizaje pueden llegar a ser detectadas. En ese sentido, Greenberg abre la posibilidad de que seres humanos que habitaron este lugar hace millones de años hayan podido percibir la realidad de una manera muy distinta y podrían haber visto cosas que nosotros no o viceversa. Ahora, Jacobo aclara que el cuerpo humano no es necesariamente el centro de la experiencia que percibimos como realidad, alimentando la idea de que la conciencia puede estar existiendo fuera de nuestra propia cabeza o sistema completo. Y finalmente, en este libro se explica también que la mente es el resultado de la interacción entre el campo neuronal, que no necesariamente sucede exclusivamente en nuestro cerebro, y la estructura energética fundamental, campo cuántico o latiz. Entonces, si volvemos al punto en el que nuestra mente crea la experiencia, bien podríamos entender que de este pensamiento brota la famosísima teoría sintérgica. Así que amigos, ahí estuvieron solo un par de ideas que están contenidas dentro de este gran libro de Jacobo Greenberg, La creación de la experiencia. Sin duda resulta muy ambicioso de mi parte el tratar de resumir este gran libro en unas cuantas frases, pero estoy seguro que si les interesa el tema, podrán motivarse para ir, leerlo y enfrentarse con un verdadero monstruo de nuestros tiempos. Si quieren seguir indagando en el tema, los invito a buscar el episodio de mi podcast con Ramsés de León, quien es uno de los líderes del Centro de Investigación de Sintergia y Conciencia
conciencia. Con él hablamos largo y tendido acerca de Jacobo Greenberg, así que vayan y chéquenlo. Ahora, antes de dejarlos, les voy a compartir una pequeña frase textual del libro de La creación de la experiencia. Y ahora, en lugar de hacerles una pregunta, quiero que me digan qué es lo que interpretan de dicha frase. Y esta es: solemos dividir el mundo en dos, la materia y la conciencia, mientras que realmente solo existe la conciencia. Repito, solemos dividir el mundo en dos, la materia y la conciencia, mientras que realmente solo existe la conciencia. ¿Por qué solo la conciencia existiría? ¿Qué nos quiere decir con esta frase Jacobo Greenberg? ¿Qué entienden ustedes al respecto? Dejen en el chat o en los comentarios su respuesta o escríbanmela a mis redes sociales @HéctorEscajadillo y nos vemos la próxima semana en este su espacio, La mirada al cielo y los pies en la tierra. Un abrazo a todos ustedes en donde quiera que se encuentren, cámara, y que estén muy bien. ¡Adiós! Estamos de regreso en Radio OVNI, para los que saben, mirar al cielo. Y ahí lo tienen, amigos, el profe sí es científico, güey. Él sí nos puede explicar conceptos de Jacobo Greenberg muchísimo más a fondo, güey, muchísimo más exactos, diría yo, güey. Sí. No tenemos nosotros el lenguaje, lo aclaramos desde el principio. Y me gustó mucho su pregunta. En primera, hay gente que se perdió el nombre del libro. El nombre se llama La creación de la experiencia, de Jacobo Greenberg, el que recomendó el profesor Escajadillo. Y la pregunta que dice es: solemos dividir en dos, la materia y la conciencia. Solo existe la conciencia, güey. ¿Qué entiendes tú por esa frase? A mí me encantaría responder esa pregunta, güey. A ti también, güey. Ajá. ¿Vas? Pues sí, o sea, creo que al final del día el mundo material, por más de que parezca real para todos nosotros, pues al final del día acaba siendo, pues, meramente ilusorio, ¿no? Creo que la conciencia es la que llega a tomar más peso, y más cuando estás despierto, más cuando estás como en este término al que ya mencionamos aquí en el programa varias veces, el despertar de la conciencia. Creo que para mí es más valioso tener como una conciencia, y creo que a través de esta conciencia puedes llegar a darle sentido, ¿no?, a tu mundo material, que al final del día el mundo material pues es perecedero, ¿no? En las filosofías budistas y todo este rollo de lo que ya les he hablado mucho de la impermanencia, de eso se trata este mundo material, de que nada permanece, todo está en constante cambio. Y si todo está en constante cambio, pues al final del día todo eso material pues llega siendo meramente efímero. Y la conciencia no, creo que la conciencia sí prevalece, y por lo mismo creo que la conciencia puede llegar a tener más peso que el sentido material. Exacto, señor Huxon. Es una buena manera de verlo, güey. Tú hablas de la conciencia siendo manipulada para impactar en el mundo material. Ajá, de alguna forma, porque pues es al final del día en el que estamos presentes, ¿no? O sea, en el sí, que... Sí, pero, pues... pero yo la entiendo de otra manera, güey. Okay, me da gusto que haya dos puntos de vista en como respuestas a la misma pregunta, güey. Que no es una pregunta. Realmente es... Mira, Jacobo dice, la creación de la... No es cierto, güey. Sabemos dividir... Solemos dividir en dos, güey. La materia y la conciencia. Solo existe la conciencia. ¿Qué entiendes tú por eso, güey? Está chido que tú tengas esa respuesta y que yo tenga una diferente, güey. Yo entiendo, güey, que la conciencia crea la materia por medio de nosotros como instrumentos, güey. O sea, yo estoy totalmente consciente, güey, de que esto, esta pinche madera o tabla roca, güey, este pinche aglomerado, no existe, güey. O sea, yo sí ya pasé esa pinche barrera de cuántica del tiempo y el espacio, güey. O sea, yo sé que esto no existe. Bien cabrón. Yo sé que no está hecho, güey, de algo que pudiera estar aquí si no estuviéramos nosotros creando, ¿no?, el reflejo, güey, de la conciencia, de Dios, del ser, de lo todo. No sé qué palabra más grande ponerle, güey. Sí. Entonces, güey, nosotros... El cuerpo es la traducción de la conciencia a una porción de este tamaño para este mundo mental, güey. No material. Fíjate cómo dije mental. Todo esto es mental, güey.
simplemente lo podemos tocar a través de nuestros sentidos, porque precisamente nuestros sentidos son un instrumento para traducir el todo y esa conciencia tan grande a pequeñísimas partículas que lo reflejan en un mundo material, llamémosle. Es increíble, señores. Sí. Y lo que Jacobo luchó muchos años por dar a entender de la conciencia es que la puedes manipular. Te puedes meter en canales de frecuencia, güey, bien cabrones. Para neta, como dices, transformar este pedo, güey. Eso es lo que tiene que ver el episodio pasado con este. Así se ligan. Porque la meditación es la manera en la que entras en estos estados de conciencia expandida. Y dentro de esa conciencia expandida puedes cambiar el campo cuántico. Se acabó, señores. Eso fue Jacobo Greenberg en Radio OVNI. ¡Qué tema más interesante! Gracias a todos los que están opinando, gracias a todos los que están hambrientos de conocimiento sobre el tema y a todo el chat. Gracias, amigos de Betito. Gracias, gracias. Y los que dicen que hagamos algo con Diego Rusarín, ¡fuck you! ¡Fuck ese güey! ¡Fuck ese güey! Aquí yo no voy a dejar nunca de decir lo que siento sobre la gente que hace lo mismo que yo. Sobre la gente que no esté postrada en este set, ¿no? Y básicamente, básicamente, si no me separo yo de la mierda, nadie lo va a hacer por mí, güey. Tienes que separarte tú también. No solo tu concepto, no solo tu creatividad, no solo tu contenido. No, tú también. Se llama decretar. Me separo de ti, ojetito. No, 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 no. No somos lo mismo. Greenberg está presente. No, 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 no. Greenberg está presente, dice Danitzia Mercado. Y esa es la parte de la teoría chida. La parte donde el vato ya murió y logró hacer todo este desmadrote con su nombre y con su trabajo desde la conciencia. O el vato sigue vivo y está trabajando con ella mejor y más que nunca, güey, ¿no? Sí. Que es la menos probable, güey. Creo que ahí es nada más para poner un pequeño paréntesis de esto que estamos hablando y aunado al tema de Jacobo, del por qué su muerte de repente pues lo trajo de alguna forma metafórica a la vida, decir por qué chingados la muerte de repente trasciende en las personas para que se les tome más valor del que se les toma cuando están vivas. Claro. ¿Sabes? Claro. Porque ¿cuántas personas no topas de que pues ya se murieron? Y es como de, güey, no mames, ese güey era la verga. Pero lo dicen hasta que ya están muertos. Claro. Y creo que Jacobo Greenberg es el ejemplo perfecto. Yo digo que si el güey siguiera vivo, pon tú que fuera un güey importante en el medio, pero no tendría la importancia del por qué. Nadie sabría su nombre, señor. No nos hagamos pendejos, güey. Sin el morbo de su desaparición, nadie conocería el nombre del señor. Sí. Y esa es la verdad. Y lo triste. O sea, que una de las personalidades mexicanas con una de las teorías más completas sobre la conciencia hubiera pasado prácticamente desapercibido, no más allá de la comunidad científica. Uh-huh. Hubiera sido triste. Entonces, este sacrificio moderno, güey, este sacrificio no moderno, sino de cultura colectiva, güey, de moda, este sacrificio, güey, de que gracias a su muerte se le tenga este vicio morboso, güey, de ir a ver qué pasó. Yo creo que eso es lo que hace que su teoría tenga más sentido que nunca, güey. Su teoría sintérgica. Porque más gente se está sumando a esa pinche energía, güey. El vato decodificó el pedo, güey. En pocas palabras. Jacobo decodificó el puto pedo. Y si por eso fue perseguido y desaparecido, bueno, decodificó el pedo, güey. Sería muy peligroso que un puto civil decodificara el pedo y pudieran manipular las cosas a su antojo, güey. Decodificó el pedo, güey. Es un puto genio. O se lo llevaron a trabajar, o se lo llevaron a bueno, ya. ¿No? Sí. No aportemos a ese puto morbo, güey. Uh-huh. Entonces, creo que podemos dar por cerrado el tema, güey. A ver, Betito, ¿qué aprendiste hoy? ¡Oh, ya me la sabía todas! ¡Ándale, perro, te agarré en curva! ¡Te tocó triple clase, güey! Dinos, ¿qué aprendiste hoy, Betito? Demuéstranos que el programa ha valido la pena, güey. Ah, pues el verdadero doctor, ¿no? El verdadero doctor Greenberg. Ya se sabía lo mismo que dijo el doctor. Pues, ¿a qué te refieres con el verdadero, güey? El verdadero. ¿En qué lugar me estás poniendo a mí? Ah, nadie dijo que estoy hablando de ti, güey. Hay otros doctores en el mundo.
¿qué onda? Ahí está tu doctorado atrás, güey. Nadie te está diciendo que no. Ahí está mi bandera de Harvard, perros. No se ve, güey. No se ve. No, ya se enseñó en el tour. Pues así es, amigos. Betito nos va a decir qué aprendió mientras se sigue haciendo guaje. A ver, güey. Ah, pues todo bien. ¿Qué les digo, güey? Ya me sabía lo de Jacobo Greenberg, pero como dijo el doctor Huxon, ahora sí, pues, güey, antes de Radio OVNI no sabía quién era, güey. Se tuvo que investigar por la gente que lo estuvo pide y pide. Y pues todo esto que se habló en el programa, pues ya lo había escuchado. Tengo que decir que tampoco soy científico. Huevos. Tampoco soy científico, pero pues me he echado cosillas de Jacobo Greenberg, güey. Tuve que investigar también, güey, ¿sabes? Y pues nada, güey, gran tipo, güey. Está cabrón que le hayan, pues ahora sí que de alguna manera, callado el hocico Pachita, güey, ¿sabes? Yéndola a desmentir, güey, y pues el güey saliera haciendo otro cabrón. Eso está verga. No estás diciendo mucho, Betito. Se está reprobado. ¿Sabes qué? Tiene 6, güey. ¡Ah! Lo hice bien. El único, güey, que me puede poner 6 es el profe, porque es estricto, güey. Exactamente. Todo bien. Pues dile al profe que te califique ahí en el chat. No te hagas pendejo. Ahí anda el profe. Por profe. Eso. Profe, póngale una calificación al argumento que dijo Betito. Pues, ¿qué les puedo decir? Pues yo estoy en el chat, amigos. Yo vengo aquí a. No vengo a aprender, vengo a leerlos a ustedes. ¿Qué dice? Tiene 5.5, güey. Uy, ¿sabes por qué te dijo eso, güey? ¿Por qué? Porque para subir a 6, pues tienes que hacer algo por el profe, güey. Nah, pues ya le puse su cápsula al principio, mira. No, güey, todo bien con el 5.5, ¿eh? Yo también estuvo muy más o menos, güey. 2, 3. Como que repetiste puras pendejadas, güey. Pues es que, ¿qué les digo al respecto, güey? Todo bien. No había nada que aprender, padrino. Todo bien. No, pues, amigos. Betito, tienes una. A ver, amigos, por primera vez en Radio me voy a mutear para ustedes. A ver, wait for it. Ok, no, pero a ver, amigos, podemos tenerla. Vamos a la siguiente dinámica, que es la que está bien cabrona para ustedes. Salieron ganones, hijos de zorra, güey. Si no son del Distrito Federal o Estado de México, si se quieren aventar el viaje, si no son de la zona metropolitana aledaña al DF, no marquen. Vamos a hacer esto por nuestros amigovnis, vamos a hacer este sacrificio de no ensuciar la línea caliente para que se puedan llevar 5 pases dobles a través de 5 llamadas para 10 afortunadas almas que van a ver antes que nadie. No. Sí, o sea, de que si llama uno se va doble. Sí, se va doble, sí, para un acompañante. Nadie va solo al cine, no sean ojetes. Bueno, sí, conozco a alguien que va solo al cine. Bueno, dinámica de Nope es algo interesante y solo si están libres el miércoles 24 de agosto a las 8 p.m. Y verga, güey, no podemos ir a esa función porque no tenemos que hacer Radio OVNI. Desde acá nos vamos a enlazar con los que vayan a la función. Pero y que nos vamos, digan qué pedo. Sí vamos a tener un especial. Sí vamos a tener un especial de la película Una Mesa Cuadrada aquí entre sabios del tema. Horrorama viene de invitado a Radio OVNI para hacer el especial de Nope, señores. Va a ser, ¡bravo! Va a ser un suceso. Va a ser un suceso. Porque es una película que estamos esperando con muchas ansias desde hace muchos años. Nadie le había dado este enfoque, se rumora, al fenómeno en una puta película. Y esto me emociona mucho más porque ya sabemos que lo que se va sumando a la cultura popular acostumbra nuestros sentidos para lo que viene. Exacto, amigos. Las películas también manipulan la realidad, la inspiración artística y el entretenimiento, lo que usa la gente para absorber esta, donde pone su atención, es lo que acaba cambiando la Matrix. Lo vimos en Día de la Independencia. La última película que digo yo que le han dado un ángulo diferente, güey. Del 96. Lo que estoy diciendo es que del 96 para acá, quitando Arrival, güey, no hay una película que le haya dado otro ángulo, güey. Quitando Arrival, güey. Pues, ¿cómo comparas Arrival con el Día de la Independencia, güey? Es totalmente hollywoodense ese pedo, güey. Pero, güey, era cuando nos traían con el trip de la extinción, güey. Cuando traían el trip de derrumbar edificios y 3 años después se cayeron las Torres Gemelas. O sea, güey, me estoy refiriendo al puto pedo, sí, conspiranoico. Ahí sí tienes un punto. No, claro que lo tengo, güey. Son las películas que marcan época porque empiezan a alterar la realidad, en que inspiran a la realidad a lo que puede pasar, güey. Discúlpame, güey.
Por eso es tan importante el cine, por eso es tan importante la música, el entretenimiento, lo que consume la gente, donde pone su atención, donde pone el ojo, pone la bala. Oye, como si flecha. Sí, si hay una película entre esas dos que mencionaste, güey. Sí, hay varias. Señales, güey. Señales. No. Hay una toma que arruina la peli, güey. Pero es un suceso, güey. Seguramente es la mejor toma a la que te estás refiriendo, que es que arruina la peli. La, donde sale el alien, güey. En la fiesta esa. No, está bien verga esa toma. Donde sale al final ya el mono computarizado, güey. No había, o sea, si ya te habían hecho casi que es una película como neta que solo con sonidos y sombras y tomas en un VHS ya te había espantado muy cabrón. ¿Por qué arruinarla con CGI? Un error que el humano todavía no aprende a arrepentirse y seguimos viendo pendejadas. Pero bueno, viene algo muy cabrón. Nope. Viene algo muy cabrón. Ahí tenemos el póster. Tenemos el póster. Tenemos 5 pases dobles para ustedes llamando a la línea caliente. Betito, ponme ese número. ¡Vámonos! Me lo voy a aprender ahora sí. 55-13-59-26-92. Es el 55-13-59-26-92. ¡Llamas ya! ¡La línea caliente! O sea, estamos de acuerdo que si tú ves en el celular que como empieza el número no va con 55, no se le contesta, ¿o sí? Sí, eso es correcto, güey. Mándale. Porque igual ese es un buen filtro. ¿Por qué eres tan genio, güey? No, porque igual y también puede haber una que empiece con otros números, pero sí reside actualmente en la Ciudad de México. Eso también puede ser. ¡Ah, jaja! 55, tenemos el número. Hola, la línea caliente. ¿Con quién hablo? Hola, hablan con Francisco. Con Francisco. Hola, Francisco. Bien, ¿y tú? Oye, ¿has estado al pendiente del programa? Sí, les estoy viendo desde el principio. ¿Sabes por qué estamos llamando? Sí, porque la película de Nope. ¡Exacto, carnal! Nada más que no dije la dinámica, güey. ¿Cómo ves que no dije la dinámica y me vas a tener que responder una pregunta que solo un verdadero fan de Radio OVNI puede contestar y así te vas a llevar tu entrada doble? ¿Cómo ves? Yo soy ese mero, chaval. ¿Tú eres ese, güey? ¿De dónde eres? De aquí, de Iztapalapa. A ver, dame tu nombre completo. Francisco Domínguez Monroy. Ok. Espero que no lo esté anotando en vano y seas el primer ganador, cabrón. Sí, no, sí. Ok, esto está fácil. Lo mencionamos en este mismo programa, la respuesta que tienes que dar. Sí. ¿Cuál fue el enemigo de la audiencia de Radio OVNI? ¿Cuál fue el enemigo del Dr. Huxon? El enemigo del... Sí, con el que se iba a romper su madre. Ah, ya, ay, ¿cómo se llamó este man? Está bien fácil. Tienes 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. No puede ser, ya se me olvidó. ¿Cómo? ¿No que eras el mero mero? Y eso que te empezaron a soplar desde el segundo 3, acá en el A ver, chat. A ver, démosle otro chance, güey. Otro, sí. Míralo. Ahí te va una pista, güey. No, otro chance de otra pregunta. Ah, otra pregunta. Hombre, esa ya se la soplaron aquí en el chat. Sí, ya la vio. Che, soplones. Sí, otra pregunta. A ver, carnal. Las 3 películas dirigidas previamente por Jordan Peele. Está más cabrón. 20 segundos. 20 segundos. Ah, no, bueno, ya bailó. No, estás cabrón, güey. Bueno, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres para llevártelos? ¿Qué harías para llevártelos? ¿Cantarías una canción? Sí. Ah, muy bien. Cántanos... Así fue, de Juan Gabriel. Así fue. A ver, ¿cuál es la de Así fue? Na, 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 con ella y conmigo. Ah, sí. Pero ya a ti te he olvidado. Si tú quieres. Déjalo cantar. Amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te alejes. Ya no te aferres a un imposible. Ya no más. Ni te hagas más daño. Ya no. Así fue. ¡Ay! ¡Te los llevaste, Francisco! ¡Te los llevaste! Ay, ¡te los llevaste! No, gracias, ya sabes con quién vas a ir.
Pues con un compilla que también le gustan estos temas de ovnis y de todo. Yeah. Muy bien. Ay, en serio, muy chido, güey. Disfruten. No, de... Es mi compa. A huevo. Disfruten. Oye, Betito y Hux también son compas. Ay, fuimos a verla juntos, güey. Sí. Pero nos sentamos separados. Hay que llevar a tu compa. Como pareja. Peleada. Así. Ay, qué chido. Oye, mi hermano, compártenos tu correo, ¿no? Sí, les paso mi correo. A ver, es Francis. A ver, espera. Dalo bien, porque si no, no te va a llegar el boleto, carnal. Sí, que no se le arrugue darlo acá en vivo. Lo doy bien. No, qué chido, ¿eh? Qué chido que conoces Juan Gabriel. No mames, ponte verga, güey. Fallaste dos preguntas, carnal. A ver, ahí va. Vas. ¿Es Pancho? ¿Pancho Francisco Paco? ¡No mames! ¡Hala, bebé! gran email. Pancho Francisco Paco 3@gmail.com. ¿Tienes eso, Betito? A ver. ¿Pancho Francisco Paco 3@gmail.com? Ajá. Sin puntos, sí, ni guión bajos, ni nada. Sí, no. Así, Pancho Francisco Paco 3@gmail.com. El 3 con número, ¿verdad? ¿Eh? ¿El 3 con número o con letra? Con número. Órale, va. Y las letras son puras minúsculas. Órale, pa. Todo okay, bien. Pues muchas felicidades hasta Iztapalapa, Ciudad de México. Felicidades, Francisco Domínguez Monroy, primer ganador de Nope. Gracias también a Universal Premiers por estas... recuerden que los que llamen tienen que estar libres el miércoles 24 de agosto a las 8 p.m. Venga, la línea caliente. Bueno. Oh, ¿cómo crees? Ofensa que siento en el corazón cuando eso pasa, güey. Sí. Yo también. ¡Bueno! ¡Hola! Tienes que bajarle a tu tele, amigo. ¡3! Bajé. Ay, nunca pensé que fuera a entrar. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Bastante bien. Un gusto hablar contigo, Pepe. Muchas gracias. Igualmente. ¿Cómo te llamas? Me llamo José. Tocayo. ¿José sí, qué? ¿José qué? José Vargas. No, ¿no tienes otro nombre? Me llamo también Reinaldo. Nah, entonces no somos tocayos, ojete. No mames. Bueno, dime José. Es que imagínate, güey, te llamas José Reinaldo, entonces te llamas José, güey. No, el acento está en la E. Sí, pero cuando dices Reinaldo después dices José Reinaldo, no dices José Reinaldo. Y eso, bueno, por eso es la diferencia, dije, ¿no? Señor. Aquí no venga usted a decir que se llama José. Se llama José Reinaldo. Nah, ya todo bien, güey. Aunque ahorita en privado te voy a dar una cátedra de tu nombre, cabrón. Es cierto. Oye, pero necesito tu nombre completo. Alejado. Ah, a ver. Ahí me escuchas mejor. Sí, sí. Ok, nombre completo. José Reinaldo Vargas. ¿Vargas con V? Ajá, con V. Ok. Es tu oportunidad. ¿De dónde eres? Del oriente de la ciudad. ¿Y irías el miércoles 24 de agosto a las 8 p.m. a ver la premiere de Nope? Claro. Eres una verga, carnal. Es momento, Reinaldo. No te esperabas que te dijera Reinaldo, ¿eh? Te cambié la realidad, ojete. Ay, tranquilo. oye, qué buen programa, ¿eh? Qué buen programa están aventando. Gracias, amigo TQM. Te voy a hacer una pregunta sobre Radio OVNI y la tienes que responder bien. Right now. Sin buscarla, vas a tener segundos, una ventana de 5 o 7 segundos para responderla bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Dime una prenda característica con la que haya despertado algún personaje en Radio OVNI, la película. Ah, la playera del Monarcas, del señor Pepe que la hurtó Betito. ¡Ay, bravo, 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 bravo! ¡Este sí sabe de cine! Ahora sí te llamas José. Fíjate qué acaba de ocurrir aquí. Una telepatía, porque yo tenía en la mente esa pregunta. No mames que colgó. No colgaste, no, ¿verdad? Está entrando una llamadita. Aquí estoy. Ok. No, échanos colgó. Tu correo al aire. Sí, es José Rey con Y. Ajá. Punto. 09. 06. 06. Arroba. Ajá.
gmail.com. joserrey.0906@gmail.com. ¿Qué le dirías, sí, Betito? ¿Qué le dirías al afortunado ganador que va a ver Nope antes que nadie? Ah, pues que sí sabe de cine, güey, con la pregunta que se le hizo. Oye, ¿y estás emocionado, José? Sí, pero estoy más emocionado por la llamada, ¿sabes? sí. A ver, di algo que siempre hubieras querido decir en Radio Omni al aire, por favor. Pues sabes, es que son diversos temas. Me hubiera gustado poder responder a todo lo que has hablado en diversos programas, pero pues ahorita el tiempo no es suficiente. Entonces, pues no sé. Y aparte eres tremendo ganador, carnal. Sí, ojalá y pueda marcar en un... Pues para contribuir a la conversación. Ah, exactamente. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Nunca pensé que fuera a entrar mi llamada. Ya sé, es lo que pasa. Y hasta unos boletos te llevaste para el cine. Sí, qué gusto, ¿no? Te va a romper la cabeza esa película, ¿eh, José? Sí, sí. Fíjate que he viajado mucho estos... O sea, mi mente, no yo. Mi mente ha viajado como mucho últimamente, entonces... También, ¿sabes cuál está buena? La de... Todo en todas partes al mismo tiempo. Es una gran película. Oh. La recomiendo. Ya le dijimos a este perro que la ve y no la ha visto. Ya la descargué ilegalmente. La voy a ver próximamente. Muchas gracias. Gran película. Pues muchas gracias, bueno, por tu llamada, José. Y felicidades. Tremenda película que vas a ver. Tremendo nombre que te cargas. Gracias, José. ¿A quién vas a llevar? Porque es doble el pase. No sé, el destino me lo dirá. Eso. Cuídese mucho. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Ahí estuvo el segundo pase. Uno más y luego los últimos dos. Después de las siguientes secciones, vamos a ver quién está del otro lado. Ah, mira, desde acá. ¡De la caliente línea! Bueno. ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué onda, güey? ¿Qué vale? ¿Qué onda, Betito? ¿Qué hubo? ¿Estás ahí? ¿Qué onda, güey? ¿Estás ahí? Chimona, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿y tú? Bien también, güey. ¿Sabes de qué va todo esto? ¿Has estado pendiente de Radio OVNI? A huevo. A huevo, pues... Se me hace que este güey anda muy pirado. A mí también. A ver, dinos qué es Nope. Es una película de... Oh. El tema extraterrestre. Ahí te va, padrino. Yo te voy a hacer la pregunta, güey. Betito te va a hacer la pregunta. A ver. Pero espérate. Quiero saber quién es este señor. Dame tu nombre completo, señor. Soy Eduardo. Ajá. Silvestre. Qué buen nombre, güey. Güey. Castro Muñoz. O sea, de tal cual Silvestre es tu nombre. Yo pensé que iba a ser, ajá, el apellido. Pues como el de Piolín. No. Ajá, con el de Piolín. ¿Te hacen bromas al respecto de tu nombre? Algunas veces en la primaria. No, hombre, güey. Yo te hubiera traído a pan y verga en la secundaria, güey. Te hubiera dicho Silvestre todo el puto tiempo, güey. Sí, pues sí, güey. A ver, Betito, te va a hacer una pregunta para que te lleves un pase doble. ¿Pero estás libre el miércoles? El miércoles 24 de agosto a las 8 p.m. Pues si los alcanzo a ver ustedes y... Sí, ¿no? ¿No dura más de 2 horas? No, vas a salir a tiempo para ver Radio OVNI. A tiempo para volver a ver Radio OVNI. Entonces, venga, Betito, pues eres el maestro, güey. Pero ahí va, güey. Esta es la cuestión, güey, porque esta es la pregunta maestra, güey. A ver. Mi estimado Silvestre, ¿te interesa ver Nope, güey? O sea, ¿has investigado sobre la película, güey? ¿O no? La verdad, no he investigado así a profundidad, pero sí vi el tráiler y me voló la mente, güey. Claro, güey. Es que está cabrón. O sea, sí, me dejó con ganas. Dije, verga, o sea, ya, ¿cuándo se estrena esta madre? Y... Entonces no vas a ver la respuesta, güey, a mi pregunta. No seas cabrón tú también, Beto. Güey, es que necesito que alguien que de verdad quiera ir a ver Nope, güey, vas a ver esto, güey, ¿sabes? ¿Pero se la va a hacer o no? Sí, a ver es que pues, cuando pase eso se quema la pregunta. Pero, mi estimado, la película en Estados Unidos se llama Nope, N-O-U-P. Aquí se llama Nope por términos pues, más latinoamericanos. Pero, ajá, ¿qué significa Nope, güey? ¿De qué son las siglas, güey? N-O-U-P. Híjole, Beto. ¿N-O-U-P? N-O-P-E. N-O-P-E, perdón, sí, perdón, lo arruiné. N-O-P-E, Nope, güey. Ah, no sé, Betito. ¿Tú sí sabes, José? Pero creo que eso es teoría, Beto. Nah, ¿cómo va a ser teoría? Creo que no está 100% confirmado, güey. Yo estoy bastante seguro de que debe ser real, güey. Güey. Sí, si fuera eso, no lo hubieran puesto como lo pusieron acá en Latinoamérica. Nah, yo creo que pues, eso está muy escondido en la peli, güey, ¿sabes? No Pero sé, sí, wey. Es, güey. No sé, güey. Bueno, amigo,
La pregunta de Betito fracasó. Sí, güey. Güey, todo tonto. Es que dije no, güey. No, no, tiene menos dos boletos ahorita. Tú tienes una pregunta en yo la ya mente. Yo ya la vi. ¿Tú tienes una pregunta en la mente, Huxon, para el señor? Sí, una sencillona. A ver, Silvestre. Te la va a hacer el señor Huxon. De lo que hemos estado hablando el día de hoy. Ajá. Sí ha estado poniendo atención a lo que, a todo lo, bueno, lo que hablamos ahorita previamente, las llamadas, ¿no? Claro, claro. Así todo. Poder decir, güey, sí, estoy poniendo atención. Sí, ya huevo. El nombre original de la señora Pachita. Verga. No. ¿No? ¿Hay alguien ahí? Hay alguien contigo, Silvestre, y demandamos, sí, ¿Quién es? Es Tainá. ¿Quién es Tainá? ¡Ah! ¡Sabía que conocía a tu pinche voz! Era el que decía que me iba a romper mi madre, güey. Estos güeyes se ganaron un libro y ahora se quieren... ¡Cuélgale! Güey, estos güeyes se ganaron un libro y ahora se quieren ganar para una película, güey. Estos güey, el güey que está hablando te quiere romper tu madre, Huxon. Ándale a las vergas, ¿eh? A ver, va. No mames. Te lo voy a poner así. Eso es saber. Que venga Tainá a la línea. Y nos responde una pregunta. Hola. Aquí está. No mames, bien escondidilla. La escondida. Güey, escuchando en el teléfono. No puede ser. Ganones con garrote. Cada promoción de Radio OVNI, cada promoción que van a ganar. Ah, con que sí. Que nos cante una canción de Belanova a Tainá. Ay, no. Sí, señor. ¿Cuál, Huxon? La que se le ocurra. A ver si sabe una. Pero rápido, a ver, ¿estamos listos? ¿Cómo es? Rosa Pastel. No quiero ser esa mujer. La madre. No, a ver, dejemos a Tainá. ¿Estamos listos? No me la sé. Sí, no me la sé. ¡Venga, Tainá! Le está soplando. Esa mujer que se fue un abismo. Tú no eres aquel que prometió ser a mi superhéroe y que... Todo acabó, no queda más. Somos dos extraños. Yo te olvidaré, me olvidarás. Hasta nunca. ¡Wow! ¡Belanova! Estaba escuchando en el teléfono y terminé cantando. Una banda adelantada a su tiempo, señor Huxon. ¿Sí? Belanova, parte también de la cultura popular, del consciente colectivo. Y ahora, gracias a Belanova, güey, pues tenemos una ganadora, güey. ¿Sí? Mira, ¿quién iba a decir que Belanova determinó su destino para el siguiente miércoles? Exactamente. 24. Aunque estoy seguro, güey, que su novio Silvestre, güey, le puso la letra en el celular así de frente, güey. Muchas felicidades a ambos. Qué bueno que tengan con quién ir. Y si me pasas a tu noviecito, por favor, otra vez. Todavía no acaba este... Ah, qué onda. Oye, Silvestre, ¿cómo te imaginabas que le ibas a romper la madre al señor Huxon? ¿Cómo le hubieras dado el primer golpe? ¿Qué hubieras hecho cuando andaba de chapulín? Con razón ya sé que cuando el güey contestó que dijo, ¿qué pedo, Pepe? Ya le había reconocido el tono de voz. Conoces la voz de tus enemigos, sí, claro, Huxon. Claro. No, pero yo admiro mucho a Hux. La neta lo quiero un chingo al canal. Ay, hagan las paces, mira. Ven, no, vamos a besarnos. De repente sí me enojé cuando me dijo culero, pero dije, no voy a dejar pasar. ¿Sabes qué? Es con cariño, es con puro cariño acá. ¿Cómo? Oye, Silvestre, pues tienes que dejar tu correo al aire. Ese es el único pedo, güey. Va, a ver, te lo deletreo. Échalo. F de foco. Ajá. F de bombilla. A ver, ¿F de foco qué? Ajá, R de ratón. Ajá. A de Alberto. Ajá. Y. Fry, ajá. Ajá, D de dedo. Ajá. O de oso. Ajá. N de niño. Ajá. X de Javier Xavier. Ajá. X de X-Men. @gmail.com. Muy bien, te ganaste unos boletos para ir con tu novia a ver Nope, uno de los estrenos más esperados del año. Gracias a Universal Premiers. Gracias a ustedes, sigan, sean felices. Hasta luego. Muchas felicidades, muchas felicidades a la parejita. En toda nuestra mente están haciendo el amor. Vamos a... No Fry Donks, güey. Ah, sí, Fry Donks. Sí, güey. 55...
es del DF. Bueno. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Hola, me llamo Jessica. Hola, Jessica, ¿de dónde nos marcas? De aquí, de la Gustavo Madero. Ah, ¿estás dispuesta a ir a la premier de Nope el miércoles 24 de agosto a las 8 p.m.? Claro que sí, solo que, bueno, es mi primera vez que marco y entonces estoy un poquito nerviosa. Siempre hay una primera vez, Jessica. Que marco con ustedes. Jessica, muy bien. ¿Jessica qué? ¿Cómo es tu nombre completo? Es Jessica Betsaida. Ajá. Islas Amaro. Islas Amaro. Ok. Y cuéntanos, ¿sabes lo que es Nope? No, la verdad sí se me hizo muy difícil la pregunta que hizo Betito. Ah, no, esa, Betito, Betito y... Está pirado. Tiene 5.5. Tiene 5.5. A ver, ¿cómo va la encuesta, Betito? Que todo bien, pa, no es colegio, ojete. Ah, esa no era, esa no tendría que ser una opción, Betito. Sí, o sea, no, se la pusiste bien te fácil. Te la pusiste para ti. Ah, pues controlen que estás, ustedes solos. Bien sabes que estás reprobado. Ah, todo bien. Pero mira, le voy a aclarar que era Nope, güey. Es Not of Planet Earth, güey. Sí, te digo que es un rumor, güey. ¿Y para los que no saben inglés? No, no del planeta Tierra, no, pero planeta les tierra. Digo que es un rumor, güey. Ese güey. ¿Sabes por qué es un rumor, güey? Porque yo lo inicié, ojete. No mames, lo vi en un comentario de YouTube gringo alguna vez y dije, oh, estaría en verga, güey, pero nunca ha sido confirmado por la franquicia ni por nada. Y le pregunté al señor Huxon cuando la vio que si sí significaba eso y me dijo que no. Que le pusieron Nope porque se la pasan diciendo Nope en toda la puta película, güey. Entonces, Huxon, ¿por qué andas contando la película, güey? No, 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 pero lo que quiero decir es que no hay que dar mala información falsa, güey. Eso, Betito, que te dije es una teoría. No, no. No, es yo también lo vi varias veces después. Ah, pero pues bueno, entonces confírmamelo, güey. Yo creo que podría medio... Búscalo en Wikipedia y subes a 6. Si lo encuentras en Wikipedia, subes a 6. ¡Tenemos a Jessica en la línea, chingado! Perdón, Jessica, que te tenga que tocar la informalidad de Beto en su primer plano. A ver, Jessica, ¿estás gustosa de ir a verla? ¿La quieres ir a ver o la verdad nada más querías llamar para llamar la atención a Ana? No, yo sí soy muy fan de este del fenómeno OVNI. La verdad es algo que me interesa mucho desde hace bastantes años. Okay. Más que nada por mi papá, porque él es aficionado de estas... pues sí, básicamente del los fenómeno. OVNIs, exactamente, de estos temas. Él tenía revistas, creo, antes de que trataban sobre estos avistamientos, estos temas. Entonces, como que a mí también me pasó ese gusto. Y pues nada, ahí me aviento todos los días alienígenas ancestrales ahí en History y todas esas cosas. Entonces, sí, la verdad sí me late mucho. Muy ya bien. Que se lo lleve, ¿no? Ya con toda esta explicación que dio. Entonces, si eres fan ávida del programa, ¿ves? Eres amigo OVNI, pues. ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes por dónde va? Sí me gusta Radio OVNI. La verdad, debo ser sincera, no lo he visto... como que no tenía mucha continuidad. Pero ahorita he estado viendo la temporada que están sacando. Entonces, la verdad, sí me está gustando muchísimo. Y pues sí, okay. Me gusta. ¿Te gusta tanto como para... que para llevarte los boletos tuvieras que decir de propia voz, con todas las ganas, el eslogan de Radio OVNI? Ah, sí, a huevo. ¿Estás como lista? Que va a despertar a la gente, pero no hay todos, ¿sí? A huevo, despierta a los vecinos. Déjales saber que tú eres diferente. A ver. Te vamos, cuando oigas la campanita, vas. ¿Cuál era el que tenía que decir, perdón? El eslogan de Radio OVNI, o sea, tienes que decir así como con todas las R's posibles lo que ya sabes. Ok. Yo no te voy a decir qué decir, porque entonces no podríamos regalarte los boletos. Lo tienes que decir de corazón, con mucha fuerza, como lo recuerdes, con mucha fuerza. ¡Despierta a tus vecinos! Cuando oigas la campanita, ¿estás lista? Ok, va. ¡Prepara tus R's! Estás en Radio OVNI. Para los que saben mirar al cielo. ¡Te los llevaste! ¡Bravo! ¡Felicidades, campanita! ¡Felicidades, Jessica! Betsaida Islas Amaro, ávida
Ávida, ganadora, güey. ¿Tienes apellido, Ávida? No, no, no. Ah, Islas Amaro. Jessica, muchas felicidades. Tienes que darnos tu correo ahora mismo. ¿Estás lista? Sí, va que va. Venga. A ver, es Jessica. ¿Con J este, o con...? ¿Con J? Ajá, con J, E, ajá. Doble S. Ok, y, Jessica. En vez de la CA es una K. ¿Cómo? Ah, Jessica con K. Ah, sí, okay. Exactamente. Mel de Moshita. Ok, Jessica, ¿qué más? Pero después guión de la K sí va una A, ¿no? ¿Guión bajo qué? Guión bajo Betsaida. ¿Con B grande? No, todo es en minúscula. Betsaida. No, pero B de burro. ¿B de burro? Ah, es B, ajá, B grande. Deletréame Betsaida. B-E-T. Z-A. T de Tito, ¿verdad? Exacto. Z-A-I-D-A. Exacto, @hotmail.com. Y Jessica es sin la A, es solo la K. Ah, ok. Y es Hotmail, Betito. ¿Apuntaste eso? ¿Está listo? Estás bien, no quieres reprobar son el día grandes. De hoy. Chavos, la neta sí me late mucho su programa y sobre los temas que estaban hablando, pues sí, me volaron la cabeza. Es algo que sí me interesa muchísimo, esto de la conciencia y de cómo expandirnos mentalmente a estas otras formas de ver la realidad. Y la neta está muy chido que lleve la verdad a todos nuestros oídos. Muchas gracias, Jessica, por gracias. Tu mensaje. Qué hermoso se siente en tus palabras, en nuestro inflado corazón. Muchas gracias. No te pierdas la premiere de Nope. Va a ser una película que te va a explotar la cabeza y vamos a hablar mucho de ella en el tiempo venidero. Así que quiero que seas parte de la conversación. Muchas gracias. Bye. Bye. Y ahí la tenemos, cuarta ganadora. Y falta uno, señor Huxon. Una llamada que se va a llevar un pase doble. El último a la premiere de Nope. Ya, güey, vámonos. Bueno. ¡Bueno! ¡Hola! ¿Qué onda, güey? Bueno. ¿Qué rollo? ¿Me escuchó? ¡Simón! Está muy efusivo y de repente... ¡No sabes, güey! ¡Qué cabrón! ¿De dónde marcas? De la Ciudad de México, güey, de la Portales. Todo salió perfecto en las cinco llamadas fueron de México, güey. Sí, bien educados todos. Sí, De la Portales. Hola, Cuxi. Hola, Betito. ¿Qué hubo? Yo creo que ya no eres el de la compu. Gracias. Oye, ¿y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre completo? Ah, soy Santiago. Bueno, Jesús Santiago Sánchez. ¿Cuál es el nombre completo? Santiago Sánchez. Simón. Jesús Santiago Sánchez. O sea, Santiago Simón. Es apellido. Ajá. Ah, ok. Pues, güey, has estado viendo el programa y sabes la dinámica. Sí, güey. Ok, y puedes el miércoles 24 de agosto a las 8 p.m. ir a ver Nope. Pero claro que sí. Verguísima. ¡Eso! Ok, y estás listo para una pregunta sobre el universo radio OVNI que tienes que responder. Claramente, si no, no estaré aquí, padrino. ¡Eso, chingada verga! A mí me gustan con seguridad, güey. Gente que llama con un propósito, güey. Atención bien dirigida. Me gusta Jesús Santiago Sánchez compitiendo por el último pase doble de radio OVNI para ir a ver Nope. Gracias a Universal Premiers. Nope, la película de Jordan Peele que estábamos esperando. Nope, nope, nope. Entonces, a ver, déjame pensar qué chingados te voy a preguntar. Ponme a cantar, güey. ¿Qué? ¿Ah, sí cantas? Claro que sí, le canto la que quiera. ¿La que quiera? A ver, Beto, ¿qué le pondrías? Ay, güey. Una canción que hable de alienígenas. A ver, güey, te voy a hacer una pregunta. Nah, ¿cómo crees? ¿Sabes cuál es la canción que dice? ¿Sabes cuál es la canción que dice? Pájaro multicolor. Ni yo sé, güey, no mames, ¿de qué es eso? Güey, es una... ¿Cómo? Pájaro multicolor. ¿Sabes? Se llama El Milagro de tus Ojos. Idea. Se llama El... Ah, dijiste que cantas todas, ojete. No, no vas a cantar, güey. No todos tienen 40 años como tú, güey, no mames, güey. Es clásico. A ver, vamos a... Formular A formular la pregunta del universo Radio OVNI. ¿Tú, Huxon? Dale, sí te escucho. Ok. ¿Nuestros héroes regresaron a poder continuar con la segunda temporada? ¿Gracias a quién y con qué? Al
al Pepe de la otra dimensión gracias a la bola Ayuk. Los tiene. Tienen todos en los baños, entonces te pido por eso el regreso de Radio OVNI. Exactamente, es en esa dimensión, son como los tres caracoles, están en todos los baños, hay bolas Ayuk y aquí no tenemos ninguna, bueno, tenemos una aquí en el centro de reunión, pero ya aprendimos a no tocarla. Y sí, el Pepe que mencionas, le debo un chinga a tu madre a ese ojete, güey, por andarse burlando de mi apodo La Voz Dorada. Pero tienes unos boletos. Tienes organiza, Jesús Santiago. Organiza vergazos multiuniversales, padrino. Vas a ver, güey. Ay, sí, güey. Échate ya. Un Netza. A ver, échate un Netza, ídolo. Verguísima. Bueno, pues tienes que darnos tu correo. Jesús es el único que falta para que seas literalmente... ganador, que te mande tu boleto. Acreedor. Seas realmente acreedor, se necesita tu correo y estás del otro lado, papi. Simón, te lo deletreo. Ahorita se le corta la llamada, sí. Exacto, por eso. A ver, venga. Es P. Ajá. Y. Ajá. A. Ajá. G. ¿Qué? G. G de gato. Ok. O. Ajá. S-N-H-Z. S-N. S-N. M de mamá. F de susú. N de niño. Ajá. H. Z. Ajá. @gmail.com. A ver, déjate, lo vuelvo a decir, hermano. A ver, es P-Y-A. No. P de. P o T. Tiago. ¿Por eso? Tiago. Hago. Tiago. P o T, güey. Güey, no vaya a ser que no te lleves los boletos por andarnos dando un typo, güey. A ver, deletréanos, pero con una... O sea, T de Tito, Y de, okay, de okay, yate. Okay, dale. Sí. De YOLO. A ver, deletréalo bien, mi carnal. T de Tito. Ah, ok. Ajá. Y de Yoyo. Ajá. Yoyo. A de... Alejandro. Alejandro. Eso. G de gato. Ajá. O de oso. Ajá. Ajá. S de susú. ¿De qué es un susú, güey? ¿Qué? De no susú. Así me decía mi mamá, güey, ¿qué hago? Tantas cosas que puedes decir con la S de sal. Serpiente, de... güey. A ver, S de serpiente, N de qué. N de niño. Eso. Ajá. H de hijo. Ajá. Y Z de... ¡Sa! ¡Ándale! ¡Qué buena, padrino! ¿Eh? Eso, buena. Ahí estuvo. Tenemos anotado tu número, carnal. Muchas y el nombre completo también, ¿no? Sí. Está bien. Acá el Pepe. Ya está, verguísimo, Pepe. Muchas gracias a ti, muchas gracias por todo. Qué bueno que muchas te los llevaste. Y felicidades por ser el último ganador. 10 personas bien contentas van a ver Nope este miércoles 24 de agosto. Y un saludo a Hux, a Betito, a Netza y pues a ti, güey. Verguísima tu trabajo, güey. Y pues nada. Gracias, papi. Eso. TQM. Así estuvieron los ganadores en esta... pues su sección, Juxon. Dinámica extensa. Extensa dinámica, por eso les dije que nos iba a llevar tiempo, pero así es, amigos. Nope, la película de Nope, en cuanto se estrene el 25, vayan a verla. Es una película que tiene mucho contexto y vamos a hablar en este programa de ella como referencia muchísimo. Entonces, por favor, vean Nope, güey. Sí. Y estén pendientes del especial que vamos a tener sobre ella. ¡Vámonos directito! ¡Pau, pau, pau! Derecha, derecha, izquierda, hijo de zorra, con el reportaje de Netza, nuestro ídolo. Directito de la creación del tiempo, güey, donde había gigantes, güey. Vamos a este reportaje interesantísimo de lo que está pasando allá. Ya lo extraño el cabrón. Yo también. Te mandamos un saludo en cualquier lugar que estés del mundo observando al cielo. ¡Vamos con él, Betito! ¡Vámonos! Y gracias a Universal Premier por los boletos. ¡Cámara, vámonos! Let's go to the reportage today. Así es, señores, bueno, andamos por acá como siempre reportando desde calles inhóspitas de la Ciudad de México, trayendo a la vanguardia información exclusiva para todos ustedes.
desde las culturas más antiguas. Se ha hablado mucho de gente gigante, ¿no? Jeroglíficos, pues monos como este, ¿no? Gente gigante, gente enorme, la cual lo relatan, que tenían sometidos a la tierra, que tenían incluso sus propias civilizaciones. Desde los egipcios, desde los mayas, desde los olmecas, desde las grandes cabezas, como le gusta a Betito, como las grandes cabezas de Nazca, que están enterradas de aquí para acá, pero dicen que abajo de se encuentra un cuerpo gigantesco, como los olmecas. Se han reportado varios avistamientos actuales que los han subido a esta red famosa llamada TikTok. Que por cierto, vayan a seguirme, estoy como @elnetzachavez. Bueno, se han reportado de gente que pues logra grabar con su celular y dice, ¿qué es eso? No lo puedo creer. Desde una montaña grandota se ven, hay unos monitos. Y de repente se ve el monote más grandote, ¿no? El mono que, bueno, si lo ven a proporciones, se ven un gigante para mí. ¡Un gigante para ustedes! Esa es la incógnita. Vamos a ver estos casos tan impresionantes. Los gigantes millennials. Los gigantes grabados en cámara en los últimos años. ¡Come on, people! La primera evidencia yo le llamo los gigantes de picnic. Los picnic de gigantes. ¿Qué pasa en este video? No lo sé, tú dime. Se encuentra una niña llorando, impresionada, que dice, ay, ¿qué es eso que estoy grabando? No lo puedo creer. Y se va a una montaña. Y ustedes dirán, ¿tan cerca? No, señores. Ya investigamos bien y está casi un kilómetro de lejos cuando está grabando esto. A menos, señor, como a 5. ¿Y qué pasa? Se ve una silueta de dos cabrones. Se ve que están ahí como sentados, como que están tragando el picnic. Dos gigantes, a mi parecer. Pero ¿qué es lo más impresionante? Cuando de repente uno de ellos, ¿qué hace? Se para. Se para y se logra ver su estatura más grande. Mío, qué miedo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín. Y tú dirás, ¿cómo esto es real, Netza? Así es, yo les puedo decir que esto es real, porque bueno, unos vatos que son especialistas, tienen su canal de YouTube ahí que investigan este tipo de fenómenos, se pusieron como a recrear esta escena y pusieron a dos cabrones pegados a un cerro y pusieron a imitar los movimientos que hacen y pusieron a que se parara y pues nada que ver, se ve perfecto que ellos pues tan chiquitos, ¿no? Y más esas distancias en las que se grabaron, porque este cabrón, el video real del gigante que se para, se ve enorme. Y no solo eso, la niña está llorando. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Este video para mí es de los más impresionantes. ¿Por qué? Porque este lo grabó un mexicano, el señor Lalo. Así es, pues se encuentra aquí el vato grabando, se ve que se baja de su camioneta y muy parecido al video anterior que vimos de las niñas llorando, a un kilómetro de lejos. ¿Qué es lo que pasa? Se ve que avienta un zoom macizo porque su cel se ve que graba macizo. ¡Fum! Y ya más cercano dice, ¿qué carajo sé lo que estamos viendo? Los gigantes nos invaden, señores. ¡Véanlo! ¡Véanlo cómo se ve grandote y se ve un cabrón! De grandes proporciones, porque les digo, está lejísimos este vato. O sea, no está cerquita. Y eso no es lo más impresionante. Durante el trayecto del video, ¿qué pasa? Se ve una ancada.
vamos a ver este video tan impresionante que para mí, esta es evidencia 100% real de un gigante. El video del señor Lalo. Vamos a verlo. ¡Come on, people! Dale, dale. Nos invaden los gigantes. No, ya me pasé de arregle. Dale, dale. Dale, dale. Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrarles un reportaje de último momento, algo que se está presentando en estos instantes en las colonias inhóspitas de la Ciudad de México. Así que Netza Chávez, si nos escuchas, trasladamos contigo cámaras y micrófonos. Por favor, infórmanos, ¿qué está sucediendo? Así es, señores, nos encontramos directamente en vivo, en Vivaldi, desde la colonia Narvarte, porque bueno, se ha reportado que por aquí anda un gigante haciendo unos hoyotes. Y así es, señores, acaban, miren nada más, aquí ahorita de acordonar la zona, porque ve nada más ese boquete, ve, mira, voy a poner mi pie, ajá, para que se vea la proporción de una pisada de gigante. No lo puedo creer, señores, cuidado, vente para acá porque... Pero bueno, miren, aquí está acordonada. Acordonada la zona. Nadie se quiere acercar porque se siente mucha radiación. Y bueno, pues bueno, trayendo la noticia siempre fresca para Radio OVNI. El siguiente video yo le llamo el gigante de las nieves. Así es, porque este video fue grabado en Big Bear, California. Pues van pasando unos gringos ahí en manejando y de repente dice, hey man, stop it. What happened? Look at this. Y le dice, what happened, man? This is a giant. Es un gigante. Para los que no entendieron, es un gigante, le dice. Y le dice, ¿cómo va a ser un gigante? No lo es. Se ve que está haciendo un frillazo. Y háganme el chingado favor que está haciendo un gigante parado ahí en la nada. Se ve grandote, ahí muy erguido. Tullido como la voz dorada. ¡Qué mierda! Y pues se ve que el vato está acá parado. Un video muy similar al que grabó mi compa Lalo en México. Vamos a ver este video. Tan impresionante, el gigante de las nieves, Ice to the Cold. It's a person, dude. No, seriously, pull over. It's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I see right now? Y se preguntarán por qué estoy guachando para el cielo, porque nunca, pero nunca debes de dejar de mirar al cielo, porque puedes ver un gigante o un ovni. Uno nunca sabe qué va a haber allá, entonces siempre ándate con el caico bien pelón. Acuérdate, siempre con el caico peladote, bien pelado, pelón peludo, pero bien pompudo, dice la canción. Entonces déjenme les digo algo, ya guachamos aquí varios gigantes. Y esto no es de hace miles de años, durante miles de años se han relatado gigantes, pues güeyes grandototes. En Egipto hay un chingo de sarcófagos que se encontraron gigantes, en muchos lados. Incluso se han encontrado esqueletos que provienen de gente gigante. Pero aquí la cuestión es, ¿qué estaban haciendo estos gigantes en estas montañas? Porque no hallamos solo un video, señores, hallamos tres. El de la niña llorando, el de mi compa Lalo en México y el gigante estadounidense. El gigante de las nieves. Muy impresionantes estos videos para mí, entonces yo quiero pues saber qué piensan ustedes. Comenta aquí en el chat qué piensan respecto a estos videos y quiero pues también decirles ahí en el estudio, principalmente la voz dorada de Golden Boys, Dr. Hookson de Dr. Hacks, Dr. Sex. ¿Qué piensan ustedes al respecto de los gigantes de las montañas?
Espero les haya gustado este bonito reportaje. Aquí la cuestión es, ¿qué piensan ustedes de los gigantes? Del gigante de América. ¿Qué piensan ustedes de estos grandes colosales? No me queda nada más que decirles que informó para Radio OVNI ¡Netza Chávez! Estás de regreso en Radio OVNI, para los que saben mirar al cielo. Ese fue el reportaje de Netza, increíble tema e increíbles videos, los tres ejemplos que nos pone el día de hoy. Y tú, respondiendo a la pregunta de Netza, ¿qué opinas en el estudio, señor Huxon, doctor, de estos tremendos videos? Antes que nada, interesante tema, porque mucho se habla de los gigantes, ¿no? Que antes existían en la Tierra y que de repente fueron extintos para, pues, dar paso a una raza, pues, no digamos inferior, por cuestiones de, de que seamos inferiores, pero sí de tamaño, y eso sí lo creo. Yo creo mucho como en las cuestiones de los gigantes, ¿no? Dormidos, ¿no? De que muchas veces dicen por ahí que ciertas rocas o cuestiones, formaciones en la Tierra tienen estas figuras, ¿no? Como de gigantes que están dormidos, o hasta inclusive de animales más grandes, ¿no? Los videos, sí, yo no soy tan fan de este tema, de los que te ponen en TikTok y esas cosas, porque pues son como cosas que obviamente generan tendencia y morbo, pero esos que presentó Netza están chicles bomba. Fíjate, güey, que a mí me encantaron, güey. ¿Sí? O sea, yo soy fiel creyente de esos videos, sobre todo del primero, güey. Donde la niña llora desesperada, güey. Güey, me mama desafiar mi lógica. Y es de lo que hablábamos de Jacobo en el principio del programa, güey. Uh-huh. Me mama expandir las posibilidades de la lógica, güey. Para poder entonces sí sorprenderme, güey. Creer, y no pensar que sé todo y que conozco todo, güey. Sí. O sea, que esto pueda desafiar la lógica de una niña, güey, que ve esa montaña todos los pinches perros días, güey, me hace pensar en que en cuanto su llanto expresa la verdad de lo que sus ojos no pueden creer, la desquicia por un momento y empieza a llorar, güey. Sí. Me mama ese video. Desde que empezó el reportaje en Netza, me volteé y le dije a Huxon, güey, me mama ese video. Es de mis videos favoritos, güey. Porque te ponen en un contexto donde tienes que entender que la niña está creyendo lo que ve, güey. Uh-huh. Deja que lo creas tú. Tú no importas, güey. Al chile ni estuviste ahí, güey. Tu opinión nos vale verga. Pero lo que la niña refleja y transmite en ese video, wow. Sí. Hijo de puta, güey. Sí, entonces, el ver estos gigantes, güey, en estas montañas, este fenómeno, güey, que no podemos catalogar dentro de la palabra ovni, güey, en este fenómeno que tampoco podemos catalogar como tan pinche pie grande, yeti, abominable hombre de las nieves, güey. Esto es más ya algo que se está presentando en las montañas. Claro que todos los videos se parecen porque todos están grabando desde un ángulo de más de 100 putos kilómetros, güey, hasta la punta de una montaña. Uh-huh. Entonces, ¿de qué otra manera lo vas a poder grabar, cabrón? Sí. Definitivamente, el reportaje de Netza nos enseña que hay mucho de esta tierra que todavía no conocemos y que hay que abrir la mente, güey. Hay que abrirla, justamente se lo hemos dicho todos los programas, a abrir la mente a nuevas posibilidades, de lo que sean, de gigantes, de extraterrestres, de fuerzas, de otros mundos. Siempre hay que estar abiertos, ¿no? A estas nuevas formas de ver la realidad. ¡Exacto! Palabras sabias del señor Dr. Huxon, de quien sección Peliculomni viene más adelante. Y no sin antes, amigos, decirles, les contábamos que efectivamente Radio OVNI es el único programa actualmente que desafía con éxito la segunda ley de la termodinámica. Ya en serio, amigos, ustedes saben que en el canon Radio OVNI, en todo esto de las dimensiones que se han abierto últimamente, pasó algo muy extraño, amigos. Después del video de Dimensiones, nuestros amigos nuestros amigos de la ex marca Goliath Clothing, ¿se acuerdan ustedes de esa marca que solía existir?
Nos llamaron y nos dicen que encuentran cajas. Se encontraron cajas con merch sobrante, güey. Uh-huh. De época. Mercancía de época. Que puedes ahora adquirir el sobrante. De hecho, voy a decir cuántas tallas hay y de qué. Porque es muy poco lo que se encontró. De hecho, lo están viendo en la foto. Hay talla variada. Pero mira, Betito, si me ayudas a compartir pantalla. Ahí está. Mira, qué recuerdos. El sobrante de estas playeras famosas de El Amor es una Tuna. Mira, Huxon. Abajo los influencers. Está durísima. Mira nada más, güey. Mira nada más. Abajo. Yo quiero una de esas. Te la voy a regalar, amigo. Te la voy a regalar y yo gracias. Me encargo. Fíjate nada más. Qué recuerdos, güey. El sobrante de la verdadera pelea del siglo. Creo que quedan 12 playeras de esas. Y tú puedes obtenerla ahora mismo en un precio de... Güey. De pinche... ¿cómo se dice cuando es barata, güey? Liquidación. ¡Liquidación Radio OVNI! 200 pesitos cada playa. No, ni sé, güey. Pero es merma, amigos. Es sobrado de época. Y nos piden nuestros amigos de Goliat, una marca que ya no existe, que hagamos el anuncio. Y pues yo feliz. Mira nada dos más. Dos observaciones. Yo por ahí hace poco vi en los grupos de Comunidad Radio OVNI, Amigo OVNI, no me acuerdo cuál fue, que andaban preguntando justamente por estas playeras. Mira, de Beto. Amor es una Tuna. Mira, Beto. Mira... ¿Cuántas quedan de la monja? Nos quedan 28 ejemplares, nos dicen. Playeras de época, de una marca que ya no existe. ¿Y qué decías, Huxon? Te interrumpí. Sí, de que andaban preguntando si todavía playeras del amor es una Tuna. Y mira, muy conveniente que haya justamente estas. Y también llega el informe de que estas playeras de la pelea del siglo nos llegaron informes de otras dimensiones futuras. Que estas playeras están subastando en más de 10 mil pesos. 10 mil pesos mexicanos. Ajá, hay que agarrar. Y hay que agarrar, hay playeras aquí de época, amigos. Sobre todo la Tuna y la Monja y la Verga, la de la pelea del siglo, son objetos que ya no existen. Si hiciéramos nuevas, serían... Son de colección ya. Si hiciéramos nuevas, serían diferentes, güey. Serían, de hecho, mejores. Estas son de época. Sí, la venían en un barco, ¿no? La playera del 2017, la mismita. Se encontraron dos cajas. Y fíjate, güey, cómo se presentan estas cosas cuando se abren dimensiones, güey. Uh-huh. Abres dimensiones, pones a pensar a la gente, güey, se encuentran cajas, güey. Nuevas oportunidades de venta. Exactamente, güey. Entonces, si alguien quiere esas playeras, les voy a leer en este momento qué pinches tallas quedan y cantidad, porque la neta no quiero berrinches y probablemente cuando acabe este video... ¡Ya no haya! Están en el link en la descripción. Desde ahí puedes ir a comprar en la tienda de nuestros amigos de Hot Merch, que nos hacen favor de hostear esta venta de una marca que ya no existe, Goliath Clothing. ¿Recuerdan? Y ahí les van las fucking... De la señora de la monja quedan 4 chicas, 4 extra chicas, 5 chicas, 15 medianas, 18 grandes. De la Tuna blanca quedan 2 grandes. De la Tuna negra quedan 1 chica, 3 grandes, 3 extra grandes. De la pelea quedan 24 chicas. Abajo blanco, abajo los influencers, blanco queda... Ah, güey. 1 chica, 3 medianas y 1 grande. Y abajo los influencers negro queda 1 chica, 1 extra chica... 3 chicas, 2 medianas y 3 grandes. Esos son todos los números. Esos son todos los números. Estamos hablando de menos de 60 piezas en total para poder pertenecer a la época y aprovechar esta oportunidad única que tienen de comprarlas. El link está en la descripción y recuerden que se envió inmediato. Y ahora sí, se acaba la promoción a las 12:26 con 7 segundos de un viernes ya, 19 de agosto. Y pasamos a... una sección que le tengo mucho cariño porque la recuerdo de antaño, llamada Peliculovni. Y es el señor Huxon encargándose de darle cierta... ¿cómo dirías? De amarrarlo todo. Todo el tema que hemos tenido el día de hoy. Amarrar todo lo que ha pasado en el programa. Se ha dicho, se ha opinado. Y representarlo en una película que pueda nutrirnos sobre el tema hablado, güey. ¿Qué película escogiste esta semana, señor Huxon? The Green Mile. No sé si ya la hayan visto por acá, mis chavos. Ya es viejita, es del año 99, entonces me imagino que pues muchos de acá ya la han de haber visto. Y los que no, pues ahí les dejamos como un poquito de la visión de lo que trata esta película para que la vayan a ver. Los que ya la vieron van a saber pues más a fondo de lo que se habla. ¿Cómo era en español, Huxon, el nombre? Milagros Inesperados. Ah, sí, mero. Muy diferente al verdadero. La Milla Verde. Y por ahí también leí que era El Paseo de la Muerte o algo así. Lo interesante de esa película, el ángulo que le da Huxon a su cápsula y con el ejemplo de la película, es al ejemplo de Pachita.
que estuvimos hablando en el programa, a esta cirugía psíquica, operaciones psicoquinéticas que transforman la realidad. Entonces, en esa película se ve representado en otra época como alguien que se... Porque, güey, Pachita pues no puede ser la única persona que haya sido poseída para poder transformar la realidad. Sí, exacto. Y por poseída me refiero a canalíticamente, fíjate, palabra no existe, pero a abrir esos canales universales para que pueda realmente compartir su cuerpo con una dimensión diferente, güey. La energía, ¿no? Poderla transferir, ¿no? A otras personas. Se necesita un conocimiento excesivo del universo para poderlo explicar. Ahora imagínate, para poderlo vivir, güey. No, hombre. Sí. Entonces, el ejemplo es John Coffey en esta sección que Huxon estrenó la semana pasada en el episodio de la meditación. Vayan a verla también. Y es The Green Mile. Vamos con ella, Beto, desde el estudio Radio OVNI. Esta semana toca hablar de una de mis películas favoritas. Obvio, es mi sección y les vale chota. Personalmente creo es una de las mejores adaptaciones del genio escritor Stephen King, que como ya saben, su género y por el que es más conocido es el suspenso, terror y misterio. Pero en esta obra particularmente pudo lograr adaptar la bondad, la luz y el gran espíritu de un ser vivo, John Coffey. Obviamente, ya saben que me refiero a The Green Mile, La Milla Verde, El Pasillo de la Muerte o por su traducción en Latinoamérica para dicho filme, Milagros Inesperados, del año 1999, en el cual se retrata la época en prisión de los años 30 y cómo un grupo de guardias de una penitenciaría generan lazos muy estrechos con un nuevo preso que ha sido condenado a muerte por el supuesto asesinato y violación de dos gemelas. John Coffey, este gran gigante interpretado por Michael Clark Duncan, nos muestra a lo largo de la película que no solo no es un prisionero ordinario, sino que la comprensión de lo que vemos a simple vista no siempre es lo que aparenta ser. Y más para una época como los años 30, en la cual el racismo, específicamente en las partes sureñas de los Estados Unidos, si no es que en todo el país, estaba en una parte todavía muy crítica. Pero ¿a dónde vamos con todo esto? Sí, es una gran película, grandes actuaciones, grandes personajes, pero la esencia de John Coffey es lo que nos atañe el día de hoy, pues este cuenta con habilidades superhumanas. Y pues no, estas no tienen nada que ver con ninguno de sus superhéroes de Marvel o esas cosas que les gustan. Esto está un poquito más aterrizado a la realidad, tales como la curación, poder hipnotizar gente, poder aclararles sus mentes, poder contar con poderes psíquicos y una, bien cabrona, es que te infecta de vida, o sea, te da más años de vida. A través de la película podemos ver diversas situaciones que nos llevan a conocer más de este increíble personaje, el cual, a pesar de su marcada corpulencia, la cual nos hace pensar que puede ser una persona potencialmente peligrosa, nos hace desentrañar conforme se desarrolla la película el tipo de esencia que se oculta detrás de él, pues poco se sabe de su trasfondo, de dónde viene, cómo fue criado y de dónde obtuvo estos poderes sobrehumanos. Si bien todo el contexto de la verdadera novela de Stephen King está basado en la fantasía y ciencia ficción, no nos olvidemos de nuestra compatriota mexicana Bárbara Guerrero alias Pachita, la cual sí desarrolló sus habilidades desde la infancia a través de curaciones con plantas y donde se dice fue criada por un chamán de origen africano. Vaya, desde temprana edad ella tuvo este acercamiento a sus poderes psíquicos de curación y de la cual ya sabemos era poseída por el supuesto espíritu de Cuauhtémoc. Aunque no todo es ficción dentro de la obra de The Green Mile, porque sí, hay una historia en la cual estuvo basado este relato. George Stinney Jr., el cual fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica a la edad de 14 años por el crimen de dos niñas. De hecho, esta fue la persona más joven ejecutada en los Estados Unidos y del cual años después se mostró su inocencia. Tal condena mucho tuvo que ver con las situaciones raciales que se vivían en las mismas épocas en Carolina del Sur y gran parte de los Estados Unidos. Y
Y bueno, independientemente de las situaciones ficticias y sucesos en los cuales pudo haberse basado esta obra, queda muy claro que en el mundo real tenemos una combinación de factores totalmente reales que le dan vida al sentido literario de alguna novela. Y The Green Mile no es la excepción. Vivimos condenados en un mundo donde la magia, los poderes psíquicos y cosas que van más allá de nuestra comprensión ponen en tela de juicio nuestra verdadera esencia como seres humanos. La capacidad que muchas personas tienen y que van más allá de los parámetros convencionales son injustamente cuestionadas o juzgadas por mentalidades poco capaces, muchas veces hasta siendo linchadas o poniendo en riesgo su existencia en este plano. Justo como en algún caso fue con Pachita, la cual recibió amenazas de muerte directamente desde Los Pinos, al igual que el doctor Jacobo Greenberg, que desapareció o fue desaparecido. No lo sabemos. Y todas estas situaciones, como les digo, ponen en duda las verdaderas capacidades de un ser humano. Pues no todo es cuestión de chamanes o personas milagrosas que fueron dotadas con un don particularmente especial. Es también reconocer que todos tenemos una esencia y un poder que reside en nosotros, tal vez para algunos más fácil de reconocer o de explotar que para otros. Pero al final, tener presentes que somos seres infinitos, dotados de la misma esencia del universo, y que este universo está vivo, y que es el mismo que nos contiene y somos parte de él. Y mientras reconozcas dicha verdad, el día de mañana serás capaz de lograr lo imposible. Estás de vuelta en Radio OVNI, para los que saben, guachar al cielo. ¡Felicidades, Juxon! ¡Qué bonito mensaje dio tu cápsula película OVNI! Muchas gracias, gracias. No, pues esta película me inspira desde hace años. O sea, es una película increíble, güey. Cuando yo la vi por primera vez, o sea, porque hay películas que de repente ves y años después como que las masticas y cuando las viste por primera vez como que no las entendiste. Y ya después les agarras otro contexto. Esta, desde que yo la vi por primera vez, agarré el pedo. Claro. Y ahorita dije, güey, creo que es tema... Es una película que te habla diferente en cada época de tu vida que la ves, güey. Es poderosa, güey, en ese sentido. Y ahora, discutiendo a Pachita, pues creo que qué mejor, güey. Qué buena mancuerna, sinergia hiciste ahí, comparativa, güey. Felicidades. Muchas gracias, gracias. Sí, sí, sí. Muy bonito todo, Radio OVNI. Muy agradecido con ustedes, sobre todo con ustedes, los donadores, la gente que invierte su dinero inteligentemente en Radio OVNI, el único programa capaz de desafiar con éxito la segunda ley de la termodinámica. Gracias a sus donaciones, la Bartola come, cosa que se va a parar ahorita que se toque la armónica, agradeciéndoles nombre por nombre a ustedes, los que nos mantienen vivos. Gracias por todo el interés generado por las playeras sobrantes de aquella época. Vayan al link en la descripción y pueden adquirir una. Y felicidades a los 10 ganadores. Bueno, son 5 pases dobles, pero 10 personas las que disfrutarán de la premiere de Nope, una película que viene a romper el piso, que viene a proponer, que viene a hacer que se le respete al puto fenómeno y que haga ver a la gente que detrás del fenómeno hay mucho más, que ni siquiera se imaginan el nivel mental y la manipulación mental a la que somos sometidos con el tema. Vamos a hablar de esa película muy pronto, va a haber un especial junto a nuestros amigos de Horrorama en este mismo set sobre Nope, la película que estábamos esperando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y vamos a proceder a leer estos nombres. Gracias, gracias a todos los que estuvieron en el chat, a los amigos de Betito. ¿Qué dices, Betito? ¿Qué onda, güey? ¿Quién va a leer los nombres, Juxon? ¿Tú o yo? Pues a ver, échatelos, que tú los tienes ahí más a la mano con no, el... No, tus duendecillos sí. no trabajaron sí, hoy. No, creo que no. No. andan de vacaciones, se fueron a... no sé dónde. Pues tú te avientas los bravos y otras... otros gracias en diferentes ver, Betito, idiomas. Yo creo que tienes que andar también cazando la cámara para ver cuándo se para la Bartola. La gente pide mucho ese momento, güey. Sí. No creo que sea real. Todo bien, solo que voy a tener que leer estas madres y al pues mismo tiempo. Cuando pueda, volteo a la cámara. Es que ya va a salir, Betito. Ya va a salir. ¿Por qué no primero la sacamos de su esa madre para que haga... Que lo haga solita. Por eso te digo. ¿Por qué no primero la sacamos con la música para que agradezca y luego empiezas a leer los nombres, güey? Ya. A ver, hazlo.
A ver, saca la cámara, Betito. A ver, ahí va. Ahí está. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¡Venga! La vas a tener que enfocar porque no se va a ver ahí, güey. A ver. Ahí, por ahí va a estar, ¿no? Más o menos. Échale. Muchas gracias. Gracias a todos los que donaron el día de hoy. Empezando por... Jesús Oliva. Jesús Oliva. Muchas gracias, Jesús. Thank you. Gracias, thank you a Jesús Oliva. Gracias. Mira. Y vamos con el siguiente donador. El siguiente donador, Joaquín Manuel. Joaquín Manuel. Muchas gracias, Joaquín Manuel. Thank you. Manuel, güey. Gonzalo Medina. Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Andrés Manuel, chinga tu madre, Obrador. Andrés Manuel, gracias, Andrés Manuel. Rodrigo Aguilar. Rodrigo Ávila, Aguilar. Aguilar, güey. Aguilar, Aguilar. Michelle Alondra. Thank you. Muah, muah, muah. Thank you. Gracias, otro terrestre. Thank you, otro terrestre. Muchas gracias. Zaira Romero. Muah, Zaira. Muah, muah. Gracias, Zaira. Elliot Castillo. Elliot Castillo, muchas gracias. Y el hombre en la pizarra en este momento, Edmundo Ortiz. Edmundo Ortiz, muchas gracias. ¿A poco ya fueron todos? Ya fueron todos, más, padrino, ¿no? Ya fueron. Estoy leyendo las estadísticas aquí. ¿Tú estuviste al pendiente, ¿no? Los que estuvieron donando. Sí. ¿Sí fueron todos estos que dijiste? Según yo. Mira, sí fueron. Nada más, a la Bartola bien agradecida. Ah, ¿qué estás diciendo? ¿Que hubo pocos donadores, acaso? Ponme la cámara. A ver, ¿cómo que pocos donadores, hijo de zorra? Radio OVNI es mejor que un banco. Radio OVNI te va a regresar intereses multiplicados en la mente y la conciencia y sobre todo en lo que estás buscando. ¡Llama ya! Si te están haciendo brujería, si sabes que te duele la cabeza pero no sabes de dónde viene el dolor, si tienes sueños malignos, llama a Radio OVNI, te podemos ayudar. Ya, solo queremos tu dinero. Tenemos todo un cuarto lleno de operadoras que están esperando tu llamada. Te duele el estómago y sientes que alguien te envenenó, llama a Radio OVNI. También hacemos ese tipo de servicios, todo lo paranormal, todo lo que tenga que ver con el misticismo, y hablamos como sudamericano para que nos crean cuando decimos todo esto. Así que llama ya, Radio OVNI, número en pantalla, llamada para despedir el programa. 55-1359-2692. Vamos a ver quién está en la línea caliente y qué nos tiene que decir como augurio para el siguiente programa. Mira, antes de que entre la llamada, sí, uno de mis bendecidos sí trabajó, Diego Núñez. Muchas gracias, me mandó los nombres ahorita. Gracias, Diego. A ver, ¿qué hora, güey? Un besito. Bueno. Bueno. Hola, ¿quién eres tú? No manches, no creí que me fueran a contestar. La pero... última llamada del día de hoy. ¡La última llamada! Wow. Cuéntanos, Dios. ¿Quién eres tú? Soy Joshua, de Ciudad de Puebla, viéndolos aquí casi siempre que se pueda, si no hay mucho trabajo. Y un augurio medio extraño, pero justamente pensando con este tipo de cositas que se comentaron el día de hoy, me puse a pensar mucho en la percepción de la mente y pues mira, mi llamada cayó y él de varias veces he marcado y es la primera vez que contestan. Entonces creo que es el destino. Claro, lo pensaste tanto que lo convertiste en realidad. Cambiaste tu realidad física y te pusiste en contacto con nosotros. Mira nada más. Qué bonito. Estoy qué bonito. Sorprendido, realmente. Y haz lo tuyo. Me gustaría, es una sugerencia, pero creo que se complementaría mucho con este episodio, que llegaran a tocar un poco del libro de Aldous Huxley, Las Puertas de la Percepción, que considero que es un gran libro relacionado con todos los temas que se tocaron hoy, y creo que aportaría mucho al programa. Y wow, estoy muy nervioso. Repite el título de Aldous Huxley, ¿la qué?
Las puertas de la percepción. Ahí lo tienen, Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, también el que recomendó Héctor, que fue La creación de la experiencia, de Jacobo Greenberg, y yo me gustaría recomendarles el Kybalión. El libro vaquero. El Kybalión, güey, no seas payaso. El Kybalión, que es El principio del hermetismo, y el mucho mejor que Jacobo Greenberg y mucho mejor que nadie en su época, explica en serio lo que es un universo mental. Esos tres libros se han recomendado el día de hoy para que se pongan vergas, se pongan pilas. ¿Y qué onda, Joshua? ¿Qué te gustaría decir? Cuéntanos. Aparte de recomendar el libro. No, pues, más que nada, que nunca dejen de mirar al cielo y que confíen en lo que sienten en los momentos en los que hay que ver al cielo y hacia adentro de nosotros mismos. Eso, muy bien. Conciso y certero. Y muy de la mano con el mensaje del programa, ¿no, güey? Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, Joshua, y qué bueno que fuiste la última llamada. Qué bueno que lo decretaste, qué bueno que lo hiciste realidad. Eres un ejemplo a seguir para muchos. Y pues muchas gracias, amigo. Puedes decir Radio OVNI para los que saben mirar al cielo y invitar a la gente a que vea el próximo episodio, la siguiente semana, el miércoles, a las 10 p.m. O sea, que lo despida. No, pero que sea la... Claro, yo encantado. Que lo despida, ¿eh? Ay. Ándale, ándale. A ver, despide el programa como si fueras la mismísima voz dorada. Acabas de decir tu pedo y nos vamos a otro. Joshua, espérame. Joshua. Joshua. Okay. ¿Sí? Bájale a tu tele bien cabrón, güey. O a tu compu. Solo enfócate en el phone, güey. Ok, ya, listo. Órale, vas a despedir el programa como si fueras la mismísima voz dorada, güey. ¿Estás listo? Estoy listo. No se va a decir palabra después de lo que tú digas. Ok. Entonces es tu oportunidad. Joshua, brilla, brilla como solo tú sabes. ¡Venga! Pero, ¡radio! Ni los esperamos la próxima semana con la voz dorada y el profesor Huxon, doctor profesor Huxon, claro que sí. Danzas y explosivos, Gómez presentó.